profeta Elías, tu mensaje liberó el ambiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero.
voces para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
terrible de la apostasía. Tengo el honor a donde
hacía. Como Pablo.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha dado en nuestros corazones. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en esta tarde. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias por este privilegio, Señor, que tú nos has dado en esta hora. En este último tiempo, Señor, de consagrarnos ante ti, Señor, de acercarnos con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor, ante tu palabra. Queremos hacer un compañerismo, Señor, contigo, y eso es la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos has dado, Señor, en este último tiempo. Tú dijiste en Juan 14, 19 que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oh, Padre amado, entonces, ¿cómo hacemos? Es con tu palabra, Señor, que es la comida diaria, oh, Padre amado. Te lo pedimos, Señor, a los hermanos y hermanas también que estarán en la cena, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este mensaje glorioso que hemos estado leyendo, titulado A Él Oíd. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 13 de marzo del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 56, dice. Debajo de los balcones, aquí a la izquierda, en el piso, ¿levantarían sus manos? Dios lo bendiga, Señor. Dios lo bendiga a todos ustedes de allí abajo. Eso está muy bien. Todos de allí atrás, Dios los bendiga. Eso bueno. El pasillo central aquí, ¿cuántos levantarían sus manos y dirían, recuérdeme? Dios los bendiga a todos allá atrás. Yo las veo aún muy atrás a las personas de color allá. Yo las veo a ustedes. Dios las bendiga. Él hará que ustedes sean eso. Ahora, debajo del balcón al lado derecho y este pasillo aquí, ¿cuántos levantarían su mano? Dirían, recuérdeme, hermano Branham. Dios los bendiga. Eso es bueno. Eso está bien. Dios sea misericordioso con ustedes. Párrafo 57. Ahora, a mí, aquí atrás, detrás de mí, aquí atrás, Dios los bendiga. Eso está bien, yo los he pasado por alto allí por un par de noches. Pero Dios, estando con ustedes ahora, que Él conceda darles a ustedes el deseo de su corazón. Ahora quiero que ore conmigo cada uno de ustedes que levantó su mano. Yo quiero que ustedes crean a Dios con todo su corazón. Ahora, hay algo que los hizo que levantaran su mano. Fue algo que ustedes quieran ver que es real. Yo quiero que lo hagan una promesa a Dios en esta noche. Si ustedes lo ven a Él entrar en esta fila de sanidad y hacer las mismísimas cosas que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra, supo los secretos del corazón, sanó a los enfermos y a los afligidos, hizo al cojo andar, al ciego ver, al sordo oír, al mudo hablar. No sabemos lo que va a acontecer aquí. Si Él hace eso, entonces ustedes van a ver una demostración del Espíritu Santo, el genuino Espíritu Santo. Entonces yo quiero que ustedes vengan tan pronto como termine el servicio de sanidad aquí adelante y se paren aquí alrededor del altar en donde se pueda orar por ustedes y luego algún ministro pueda llevarlos a ustedes a su manada como pastor y allí alimentarlos y nutrirlos hasta que ustedes sean colocados dentro del cuerpo. Párrafo 58. Nuestro Padre Celestial. Había algunas, quizás de 30 a 50 manos que fueron levantadas en esta noche, por todo alrededor, por todos los balcones y todo debajo de los balcones, allá en la parte central del auditorio. Mucha gente levantó su mano.
joven y anciana y de edad mediana, todos queriendo ser reales. Ellos quieren ser cristianos reales. Ellos quieren tener no un sustituto, algo que ellos tengan para imitar a alguien, sino una real experiencia dada a ellos solo por Dios que los haga un cristiano leal y real. Te pido, Padre Celestial, que tú concedas esta bendición a cada uno. Bendice a aquellos en esta noche, Señor, quienes se han descarriado, que ya no caminan más en la fe, que se han alejado para caminar en este presente mundo, amándolo más que lo que ellos aman a Cristo. Yo te pido que tú lo vuelvas en esta noche y que ellos vean algo tan real en esta noche, que ellos traigan la atención de ellos como la zarza ardiendo le hizo a Moisés, y que ellos entren otra vez en el dulce compañerismo contigo y con la iglesia. Concédelo, Padre. Párrafo 59. Y bendice a toda la iglesia y que ellos se unan en amor y comunión, todas las iglesias y todos los cuerpos de creyentes, hasta que veamos al perfecto Hijo de Dios formando en nuestros medios para traer de nuestro el cuerpo literal de Cristo. Y los cuerpos de aquellos que duermen en Él serán cambiados y hechos a su propio cuerpo glorioso, por el cual Él es capaz de sujetar todas las cosas a Él mismo. Concédelo, Padre. Yo pido esto ahora, que tú vengas a la escena. Como predicamos esta mañana, que el Dios de historia se levante en la escena, el mismo Dios, para darle a saber al pueblo. No temáis, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que la voz de Dios suene por su corazón en esta noche. Este es mi Hijo amado, a Él oíd, en el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Párrafo 60. Estamos sentados aquí en esta noche bajo grandes anticipaciones ahora, esperando la fila de oración. Yo creo que Billy me dijo que repartió 50 tarjetas de oración a la gente. ¿Es correcto eso? Sí. A, B, C. Es la tercera vez que repartimos tarjetas de oración. La otra noche yo les pregunté a ustedes cómo querrían que se llevara a cabo la reunión. Y ustedes pidieron tarjetas de oración para esta noche para que así todo el grupo pudiera venir y se los pusiera mano sobre ellos. Eso es maravilloso. La escritura dice eso. Ahora, para que ellos no se confundan, esa es la razón que no los podemos llamar a todos. No es una arena, como ustedes saben. Y sí, es una arena, pero ahorita es una iglesia. Hermanos estarán peleando con hermanos mañana en la noche, pero nosotros le estamos peleando al diablo en esta noche, en esta arena. Pero nosotros la queremos hacer la iglesia de Dios. Párrafo 61. ¿Quién tiene tarjeta de oración C? Sí, como en Cristo, C. Número uno, levantaría su mano. ¿Alguien con C, número uno, tarjeta de oración? Párrafo 62. La orilla del manto de Jesús. Y él sintió la enfermedad de ella. Cuando ella lo tocó a él, él sintió su fe y miró hacia la multitud y la encontró y le dijo a ella que su flujo de sangre se había detenido. ¿Cuántos saben que eso es la escritura? ¿Cuántos saben que Jesús no reclamó ser un sanador y que él dijo, yo no puedo elige hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso hace el Hijo? San Juan 5:19, no obraba cuando él no le veía a él obrar allí. Muy bien, ¿cuántos aquí creen que Jesucristo no está muerto, que él está vivo? ¿Cuántos creen que la Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Bueno, si Él es el mismo, Él es el mismo en principio, el mismo en poder. ¿Cuántos saben que Él dijo que un poco y nadie lo vería más a Él? Porque Él iba a ascender a lo alto. Párrafo 63. Pero aquí está lo que sucedería. Él sería la vid y la iglesia sería los pámpanos. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que no es la vid la que lleva el fruto, es el pámpano? El fruto sale del pámpano. Entonces, si ustedes son los pámpanos, eso es la iglesia, los miembros de la iglesia, el cuerpo. Muy bien. Entonces, si el pámpano, él está en la vid, el pámpano llevará los frutos de la vid. ¿Es correcto eso? Entonces, esa es la vida de Cristo en la iglesia, produciendo los mismos frutos que él hizo. ¿Cómo le dio a conocer a él a la gente que él era el Mesías?
Ahora, ¿estaban los gentiles esperando un Mesías en ese día? No, Señor. Ellos eran paganos. Muy bien, ¿estaban los judíos esperando un Mesías? Sí, ¿estaban los samaritanos esperando un Mesías? Sí. ¿Cómo se dio a conocer a sí mismo a esos dos? Únicamente hay tres clases de pueblos, de todas maneras, el pueblo de Cam, de Sem y de Jaseb, de acuerdo a la Biblia. Los hijos de Noé, esos son judíos, gentiles y samaritanos. ¿Creen ustedes eso? Párrafo 64. ¿Cuántos saben que a Pedro se le fue dado las llaves del reino? ¿Cuándo lo abrió él a los judíos? En Pentecostés. ¿Es correcto eso? ¿Cuándo lo abrió él a los samaritanos? Cuando Felipe fue allá y les predicó y los bautizó y tuvo un gran avivamiento. Sin embargo, el Espíritu Santo no cayó sobre ninguno de ellos, pero tenía las llaves. Fue allá, puso las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Es correcto eso? ¿Cuándo lo recibieron los gentiles? En la casa de Cornelio, el romano. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían la palabra. ¿Es correcto eso? Pero cuando Jesús estuvo aquí, él únicamente se manifestó a los judíos y a los samaritanos, los únicos dos que lo estaban esperando. Cuando se manifestó, ¿cómo les dio a conocer que él era el Mesías? Moisés dijo, cuando venga el Mesías, el Señor tu Dios te levantará un profeta como yo, mas cualquiera que no oyere a ese profeta será cortado de entre el pueblo. Párrafo 65 por último. Ahora, este Mesías debía ser un hombre. ¿Es correcto eso? Nacido de una virgen y haría la señal de un profeta maestro. ¿Es correcto eso? Cuando le dijo a Pedro quién era él, dijo, tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás. Él lo adoró a él y se puso a ese que era el Mesías. Cuando Felipe fue y encontró a Natanael debajo de la higuera y lo llevó delante de Jesús, Jesús lo miró y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Dime, ¿cuándo están ustedes listos? He aquí un israelita en quien no hay engaño. Y cuando él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¡Oh, qué ojos! ¿Y qué dijo él? Rabí, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo lo reconoció a él? Por la señal, tú eres el Rey de Israel. Él lo es. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo lo bendiga en esta tarde. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado A el Oíd, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 13 de marzo del año 1960. Continuamos con la lectura. Hermana Reina, los párrafos 66 al 76. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura a el oíd. Párrafo 66. Entonces, cuando él fue a los samaritanos, él tenía necesidad de pasar por allí. Los discípulos fueron para comer. Él se sentó en él sobre el pequeño barandal alrededor del pozo, allí en el pozo público. Una mujer, sabemos que ella era una ramera, salió. Ella empezó a sacar agua y Jesús la miró y dijo, mujer, dame de beber. Ella dijo, no es costumbre. Tenemos segregación, ustedes judíos y nosotros. No tenemos tratos uno con el otro. No es correcto que tú, siendo un hombre judío, me pidas tal cosa a mí, una mujer samaritana. Él dijo, pero si conocieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Y la conversación continuó hasta que Jesús encontró en dónde estaba su problema. ¿Sabe alguien cuál era su problema? Ella estaba viviendo en adulterio. Y Jesús le dijo a ella, dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, correcto, tú has vivido con cinco. Y con el que ahora tú estás viviendo no es tu marido. Tú has dicho bien. ¿Qué dijo ella?
Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora, escuchen eso, eso no es todo. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, esa será su señal. ¿Cuántos saben que la Escritura dice eso? Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, nos declarará todas las cosas. Pero, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ahora, ¿cuál era el mensaje de ella? Entró corriendo a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que yo he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? 67. Ahora, Dios es infinito. ¿Creen ustedes eso? Él no puede cambiar. Él no permitió que ninguno de esos pueblos, tribus, su generación cesara sin ver esa señal. Él profetizó que los gentiles verían, la recibirían como fue en los días de Sodoma, antes de que Sodoma se quemara. Ahora, si Él le dio esa señal a ellos y solo nos permitiera a nosotros entrar basados en lo intelectual, entonces Él nos engañó al no darnos algo. Él no lo hará. Él es el mismo. Si esa fue su idea, si esa fue su... Cuando Dios alguna vez es llamado a la escena, de la manera que Él actúa la primera vez, tiene que actuar para siempre de esa manera. Amén. Si no lo hace, Él actuó incorrectamente la primera vez. Él hizo algo incorrecto. Pero si se fijan ustedes, cuando Dios actúa, Él actúa lo mismo cada vez. Si un pecador clamó y Él salvó a ese pecador, el siguiente pecador que clama, Él tiene que salvarlo. Y el siguiente pecador, y a todo aquel que clame. Si un hombre clama por sanidad para su cuerpo y Dios lo sana, entonces el siguiente que clame tiene que ser sanado sobre la base de la fe de cada uno. 68. Y Él les mostró a los judíos la señal del Mesías antes que finalizara la dispensación de ellos. Él les mostró a los samaritanos la señal del Mesías antes que finalizara la dispensación de ellos. Pero en ninguna ocasión Él les mostró eso a los gentiles. Ellos no estaban esperando a ningún Mesías. Ahora sí lo están. Aquí está ese mismo Mesías que profetizó que Él lo haría, regresando otra vez entre la gente. No yo, nosotros, la iglesia, por todo el mundo, regresando, mostrando las mismísimas cosas que Él hizo allá. Ustedes deberían creerlo. Ahora, ustedes que quieren ver algo que es real, algo que es genuino, que el Espíritu Santo pueda dárselo a ustedes en esta noche. ¿Cuántos aquí dijeron que no tenían tarjetas de oración? Levanten su mano. Por supuesto, ustedes no las tienen. Yo quise decir enfermos. Las tarjetas de oración están en la fila. Ahora oren solo un momento mientras ellos están terminando esa fila. 69. ¿Qué dijo usted? Entre corchete, alguien le habla al hermano Branham. Muy bien, muy bien. Está bien, solo un momento. Yo estoy tratando de lidiar ahorita con la gente allá sin tarjetas. Sigo pensando en ese reloj, pero yo no sé cuándo nos volveremos a reunir otra vez. Estemos quietos solo un momento. Manténganse quietos. Si uno se empieza a apurar, entonces el diablo empieza a obrar en eso, ¿ven? Tratando de hacerlo algo que no es. Ahora, tengamos fe y creamos. Creamos con todo nuestro corazón que Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí, listo para darnos lo que nosotros deseamos. Pablo, ¿están todos listos?
Quiero que por todo el edificio, en donde quiera que ustedes estén, quiero que oren 70. Ahora, quiero hacerles una pregunta antes que yo lo haga. Miren acá, para que ustedes puedan saber la sinceridad. Esta Biblia que yo amo y que creo que es la palabra de Dios, ese ángel que ustedes ven en la fotografía, bueno, yo no tengo que decirles, ahí está en la fotografía. Ahí está el señor George J. Lacy, encargado de las huellas digitales y de documentos del FBI, entre corchetes, Departamento Federal de Investigaciones, que probó que la luz estaba allí y tocó el lente. No es psicología. Él dijo, el ojo mecánico de esta cámara no captará psicología. Ajá, ciertamente que no. Así que Dios es mi juez. Yo veo esa luz para revelación, para visión. Si nunca más los encuentro a ustedes hasta que los encuentre en la tierra de la gloria y esté parado en ese día en el trono de juicio de Cristo, a donde todos llegaremos, yo les he dicho la verdad. Yo sé que ustedes piensan que por no tener educación, que yo no soy un buen predicador, porque no tengo educación, pero Dios me dio un don. Eso es sencillamente de hacer a un lado a William Branham para que él pueda tomar la cáscara y hablar él mismo a través de ella. 71. Ahora, ustedes oren y yo quiero que ustedes sean honestos. Y si Dios hace y actúa aquí en esta noche exactamente como él lo hizo cuando estuvo en carne aquí en la tierra, actuando por medio de nuestra carne, haciendo las mismas señales, las mismas maravillas, entonces yo quiero que ustedes hagan esto. Agárrense de la cruz hasta que Dios los coloque posicionalmente a ustedes en donde él los quiera en el cuerpo de Cristo. Que Dios lo conceda. Amén. Detrás de mí, la señora sentada al fin de esa fila allá, usted está deseando a Dios. ¿No lo está usted? Si Dios me explica su problema, ¿me creerá usted que yo soy su siervo? ¿Creerá usted? Usted tenía problema del corazón, ¿correcto? Si eso es correcto, mueva su mano. Ahora, yo no la conozco a usted. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? ¿No? Usted, por supuesto que no. Muy bien, ahora, ¿cree usted en mí? ¿Cree usted que eso es verdad? ¿Cree usted que ese es el mismo espíritu que le dijo a la mujer que ella tenía 5 maridos? Si usted lo cree con todo su corazón, entonces usted tiene que ser sanada. ¿Ven? Yo no la conozco. Nunca la he visto a usted. Usted tocó algo y él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Si el sumo sacerdote podía compadecerse de nuestras debilidades, no actuaría igual que él actuó en ese entonces, si él es el mismo sumo sacerdote. 72. Eso emocionó a esa mujer sentada al lado de usted. Fue usted la que atrajo al Espíritu del Señor. ¿Cree usted, señora, que Dios sabe lo que está mal en usted? Si yo le digo a usted desde aquí lo que está mal en usted, ¿aceptaría su sanidad? ¿Le ayudaría a usted? Un crecimiento en su oído es por lo que usted está orando. Eso es correcto, ¿no lo es? ¿Tiene usted fe? Cree ahora. ¿Qué de allá en audiencia? Ese hombre sentado allí, agarrándose su cabeza con sus manos, orando, tiene un problema glandular y nerviosismo. Si usted cree, señor, lo dejarán a usted y puede irse a casa y ser sanado. ¿Acepta usted su sanidad? ¿Cree usted con todo su corazón? Muy bien, usted estaba orando en ese entonces, ¿correcto? Jesús lo sana. Párrafo 73. Esa mujer, justo detrás de él, allí, ¿cree usted que Dios me puede decir cuál es su problema? ¿Cree que sus pies sanarán? ¿Sí cree? La han estado molestando a usted por algún tiempo.
¿Cree usted que Dios sabe quién es usted? Señora Hershey, ¿correcto? Muy bien. Usted puede irse a casa ahorita y ser sanada si usted lo cree. Levante su mano. Diga, yo le alabo a él por eso. Muy bien. Tengan fe en Dios. Crean. Quede alguien por aquí, alguno de ustedes, para que ustedes... Hay un hombre sentado aquí orando. Yo no lo conozco, nunca lo he visto a él. Tiene artritis. Esa es su esposa sentada al lado de él. Ella también tiene artritis. Creo que no lo está captando, señor Rinehart. Crea usted con todo su corazón. Levántense y sea sano. Usted y la señora Rinehart. Jesucristo lo sana. Amén. Crean ahora. Amén. Oh, gloria. Oh, Dios, ¿por qué la gente no puede ver eso? No piensen que yo estoy loco. No lo estoy. ¿Por qué? A mí me parece como que eso encendería un fuego en alguna parte. ¿No pueden ver eso? Es el Dios viviente, el mismo, haciéndose real. 74. Esa mujercita india sentada allá atrás con alta presión. Crea, hermana, sea sanada. ¿Cree usted? Con un vestido rosa puesto, mirándome. Muy bien. ¿Cree usted que cesó la alta presión? Muy bien. Mueva su mano si usted cree que cesó. Muy bien. Dios la bendiga. Dios la ama. Eso emocionó a otra muchacha india sentada allá atrás al ver a esa otra mujer. ¿Cree usted que Dios le quitará a usted ese problema de la espalda, hermana? Con la pequeña allá atrás, ¿cree usted que él quitará, sanará su espalda? La india sentada al lado de ella tiene problema de pulmón. La que está sentada al lado de ella también tiene problema de la espalda. Usted no puede, ¿ve? Dios conoce todo respecto a usted. ¿Cree usted que Dios la sanará a cada una de ustedes sentadas allá atrás, en esa hilera de atrás? ¿Pueden entender inglés? Muy bien, entonces solo crean con todo su corazón. Sean sanadas. Párrafo 75. ¿En dónde está esa mujer que alguien me señaló aquí? ¿Es esta la señora parada aquí? Mire aquí, señora. ¿Me cree usted que es esa mujer en la fila? Bueno, ¿por qué ella no? Alguien dice, no puede subirse. No puede subirse. Muy bien. Miren aquí. Si Dios revela lo que está mal en esa mujer parada allí, ¿lo creerán el resto de ustedes en la fila para que así podamos orar por toda la gente? ¿Le cree usted a él ahora con todo su corazón? ¿Cuántos creen que eso es real? ¿Cuántos creen que es tan real como puede ser? Dios los bendiga. Eso está bien. Ahora, usted mantenga ese espíritu sobre usted de esa manera. Mantenga esa unción. Usted también, señor. Párrafo 76. Bueno, usted realmente no está orando tanto por usted misma. Hay una pregunta en su mente por la que usted está orando, la cual es más importante que orar por usted misma. ¿Correcto? ¿No lo es? Eso es verdad. Yo no la conozco a usted. De lo que yo sé, no la he visto a usted en mi vida, pero Dios sí la conoce. Si Dios me revela lo que es ese secreto, parece como que su espíritu continúa retrocediendo. Si Dios puede revelarme lo que es eso, ¿lo aceptaría usted? ¿Si recibe lo que usted ha pedido? ¿Se uniría con ella el resto de la gente? Es por alguien más por quien ella está parada. Es una mujer mucho más joven que lo que ella es. Oh, es su hija. La hija está sombreada de muerte. Ella tiene cáncer. A ella le han operado el cáncer y la operación no tuvo éxito. Ellos no pudieron pararlo. El cáncer está en los vasos sanguíneos. Son dos de ellos. Y usted está algo inválida. Usted, la razón que usted no pudo subir los escalones es porque usted camina con un bastón o un palo, o hay algo con el que usted camina. Yo la veo tratando de retirarse de la calle. Eso es correcto. Usted ha estado antes en mis reuniones.
Se oró por usted una vez en mi reunión y usted tenía algo mal en usted, que era usted dificultad para respirar, asma, y el Señor la sanó de ello. Eso es, así dice el Señor. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿O verdaderamente cree usted? Ahora, usted sabe que yo no la conozco a usted. Yo no sé lo que fue dicho. Está en la cinta allá. Dios lo sabe. Con mi mano sobre mi Biblia, que hasta donde yo sé, yo nunca he visto a la mujer en mi vida. ¿Cree usted que Dios me puede decir quién es usted? Entre paréntesis, la señora Corchete, la señora dice, sí, creo. Señora Schaefer, usted puede irse a casa ahora. Jesucristo le concederá su petición. Digan, alabado sea el Señor. ¿No creen ustedes? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura para concluir este glorioso mensaje a Eloís, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, el día 13 de marzo del año 1960. Hermana Edi, por favor, Dios le bendiga en los párrafos 77 al 86. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje a él, oíd. Párrafo 77. Ahora usted comprende, señora, que yo sabré lo que está mal en usted, pero lo que yo dijera o cualquier cosa, eso no le haría más beneficio que solo orar por usted. Y eso sí le haría beneficio. No le haría. Pero, ¿piensa usted que va a ser una inválida? ¿Piensa que Dios la va a sanar y que la artritis y cosas la van a dejar y usted va a ser sanada? ¿Piensa usted? Eso es todo lo que usted tiene que saber. Solo crea con todo su corazón. ¿Vendría usted? Ahora, usted sabe que yo sé lo que está mal en usted. Yo no. Dios sí sabe. Pero yo pudiera decirle a usted. ¿Cree usted que Dios me lo pudiera revelar? ¿Le ayudaría a usted? ¿Es usted latina? Usted es latina. ¿Piensa usted que le ayudaría eso a la gente latina? Si yo le dijera cuál es el problema de usted, ¿piensa usted que le ayudaría? Gente creyente latina, ¿la haría a usted creer? Esta es su hermana, también mi hermana. ¿La haría creer? Bueno, entonces la diabetes la dejará. Usted puede irse a casa y ser saludable. ¿Cree usted eso? Muy bien, entonces usted puede continuar su camino y regocijarse. 78. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Cree usted que toda la gente blanca allá creerá si Dios me dijera cuál es su problema? Entonces su nerviosismo la dejará. Casi todos ellos allá están sufriendo de ello de todas maneras. ¿Ven? Y la dejará y puede irse a casa y ser saludable. Dios la bendiga ahora. Tengan fe. Crean. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Oh, hermano, esa condición asmática, ¿cree usted que Dios lo va a sanar? El hombre dice, sí, sí creo. Muy bien, en el nombre del Señor Jesús, váyase y sea saludable. Ahora, para los indios, aquí está su hermana, la gente india. ¿Cuántos indios hay aquí que pueden entender inglés? Levanten su mano, usted es indio. Muy bien, aquí está su hermana, también mi hermana. Yo nunca la he conocido en mi vida. Yo no sé nada tocante a ella. Si Dios me dijo que está mal en ella, ¿creerán ustedes que es el mismo espíritu que le dijo a la mujer cuál era su problema? ¿Lo creerán ustedes, indios? ¿Entiende usted bien el inglés? Su corazón será saludable. Váyase. Amén. Crea. 79. Su problema está en su espalda. Váyase. Crea y sea sanada. Tenga fe. No duden. En primer lugar, usted tiene artritis, problema glandular y artritis. Crea con todo su corazón. Váyase, sea sanado. Una condición nerviosa. Váyase, sea sanado. Tenga fe. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Muy bien. Digamos, alabado el Señor. Usted está muy angustiada tocante algo. Usted tiene miedo que algo le haya sucedido. ¿No es así? ¿Cree usted que el Señor Jesús puede sanarla de ese problema rectal? Usted está orando por alguien más. Yo lo vi a él aparecer delante de mí en ese momento. Es su hermano. La señora dice, sí. Su hermano no está aquí. No. Él está en California. Correcto. ¿Cree usted que Dios me puede decir cuál es el problema de él?
Sí, yo sé que él puede. Asma, váyase y crea ahora. Sí, señor, váyase creyendo. Sí, no, no. ¿Puede Dios sanar el problema del corazón? ¿El suyo? Muy bien. Entonces váyase creyendo. Digamos, alabado el Señor. Todos. 80. Ahora, ¿cuántos de ustedes se unirán conmigo con todo su corazón ahora y orarán ahorita mientras oramos por estas personas? Me está debilitando mucho. Ustedes se ven como que solo son una sombra moviéndose delante de mí. Oremos solo un poquito. Ustedes oren conmigo ahora. Venga, hermana. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido por nuestra hermana que tú la sanes. Estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesucristo, que nuestro hermano sea sanado. Señor, en el nombre de Jesús. Dios Padre, te pido que tú sanes a nuestra hermana. En el nombre de Jesús, que ella sea sanada. Dios Padre, te pido que tú sanes a mi hermana. Dios, ella ha sido sanada muchísimas veces. Yo te pido que tú lo concedas otra vez. En el nombre de Jesús. Muy bien, hermana. Padre Celestial, te pido por nuestra hermana, que tú la sanes en el nombre de Jesucristo. Dios, te pido por este muchachito, que tú lo sanes en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios, te pido por la hermana junto con esta gran iglesia en esta noche, poniendo manos sobre ella como creyentes. En el nombre de Jesús, pongo manos sobre ella y pido que el diablo salga en el nombre de Jesús. Amén. ¿Entiende usted lo que quiero decir? En el nombre de Jesucristo, que nuestra hermana sea sanada. Venga, hermana, ¿le cree usted a él ahora? En el nombre de Jesucristo, que mi hermana sea sanada. Amén. En el nombre de Jesucristo, que mi hermano sea sanado. Amén. En el nombre de Jesucristo, que mi hermana sea sanada. Amén. Muy bien. 81. ¿Está usted preocupada? Usted tiene miedo de esa operación, de ese tumor, pero la dejará usted. Si usted cree, lo cree usted, entonces váyase regocijando, diciendo, gracias, Señor Jesús. ¿Creen ustedes? Todos ustedes, ¿ven? Solo hago eso para descansar un poco, solo un momento. Ustedes solo, Dios conoce cada corazón. Pero Jesús, cuando una mujer lo tocó a él, él dijo que virtud salió de él. ¿Es correcto eso? ¿Cuántos saben que eso es fuerza? Seguro que lo es. ¿Le ayudaría a usted si yo le dijera cuál era su problema? ¿Le ayudaría? Muy bien. Usted está aquí por alguien más, su madre. Ella casi está para morir. Ella tiene cáncer y problema del corazón. Está tan débil que ella tiene que recibir inyecciones. Eso es verdad. ¿No lo es? La señora dice sí. Usted la ama a ella. Dios la ama a ella. Que usted la encuentre a ella en la condición que usted quiere que ella esté. Es mi oración. Dios del cielo, sánala en el nombre de Jesús. Váyase. Tóquela con ese pañuelo. Sea para ella. Váyase creyendo ahora. 82. Venga, mi hermana, en el nombre de Jesucristo. Que ella sea sanada. Concédelo, Señor. Venga, hermana querida, en el nombre de Jesucristo. Que ella sea sanada. Amén. Oh, Dios eterno, yo bendigo a esta mujer y a este niño. Que el poder de Dios venga sobre ellos y los ayude. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Dios la bendiga, hermana. Crea ahora. En el nombre de Jesucristo, que tú bendigas a mi hermana, Padre, mientras está, gran iglesia, ora por él. Venga, hermana. En el nombre de Jesucristo, Dios, que tú bendigas a mi hermana y la sanes. Amén. ¿Cree usted? En el nombre de Jesucristo, yo toco la mano de esta mujer y pido que ella sea sanada. Venga, hermana, en el nombre de Jesucristo, yo pido que tú la toques a ella y la sanes. Ahora, no se preocupe tocante a esas manos, hermana. No, no, no esté preocupada. Solo váyase creyendo. Todo saldrá bien. 83. ¿Cree usted que Dios la sanará? La hermana le habla al hermano Branham. Las glándulas están mal y tienen cáncer. ¿Cree usted que Dios las hará? ¿Sanará y las hará saludables para usted? Entonces, Padre Celestial, yo te pido que la sanes a ella y la hagas saludable para que ella pueda ser saludable otra vez. Yo reprendo este demonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. ¿Cree usted que Dios la hará saludable? ¿Hará saludable su estómago?
la hará que camine y que esté bien otra vez. Dios, te pido que tú lo concedas en el nombre de Jesús. Amén. Venga, hermano, Dios, nuestro Padre, te pido en nombre de Jesús que tú lo sanes. Venga, damita, ¿cree usted que el Señor Jesús la hará saludable? Muy bien, Señor Jesús, te pido que tú la sanes a esta querida muchachita india y la haga saludable en el nombre de Jesús. Amén. Sanada, usted crea en él. Padre Celestial, te pido por nuestra hermana y pido que tú la hagas saludable en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendice al muchachito. Te pido, Dios Padre, que tú lo sanes y lo hagas saludable, para que él pueda irse y jugar y sea como los otros muchachos, en el nombre de Jesús. ¿Sabes tú que Jesús te puede sanar? Correcto. 84. Padre Celestial, te pido por mi hermano y te pido que tú lo sanes, en el nombre de Jesús. Amén. Venga, hermano querido. Padre Dios, te pido que tú quites lo enfermo y lo tullido de nuestro hermano y lo hagas saludable, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cree usted, amita, en el nombre de Jesucristo, que el Espíritu Santo la sane y la haga saludable? Amén. ¿Cree usted ahora, hermana? La hermana dice sí. En el nombre de Jesucristo, que usted sea sanada y saludable. Amén. ¿Cree usted, hermana querida, en el nombre de Jesucristo, que mi hermana sea sanada? Amén. En el nombre de Jesucristo, que mi hermana sea sanada. Amén. Señor Dios. 85. ¿Cree usted que él puede sanarlo? Tiene un oído malo. No puede oír bien de él. Tuvo un accidente hace mucho tiempo. Se golpeó su cabeza, su pecho. Correcto. ¿Cree usted que Dios lo puede sanar a usted? Hacer que usted oiga bien en su oído otra vez. Muy bien. Si cree, oremos. Inclinemos nuestros rostros solo un momento. En el nombre de Jesucristo, yo reprendo este hombre. ¿Cuánto tiempo usted ha estado así? ¿Cuánto? Desde 1944. ¿Está usted oyendo de ambos oídos? ¿Me oye? ¿Me oye? Ustedes ahora pueden levantar sus rostros. Miren aquí. ¿Me oye? ¿Me oye? Usted está sanado. Yo veo que usted tiene algo que ha estado tratando de vencer por mucho tiempo. Un hábito. Váyase. Renuncie a ellos en esta noche. Créalo, los cigarrillos ya no lo molestarán más a usted. Yo le amo, porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. 86. Con nuestros rostros inclinados solo un momento, por favor. Me pregunto ahora, ¿hay algunos aquí que les gustaría venir al frente alrededor del altar y decir, yo creo, Dios, que yo he visto al Real Espíritu Santo moviéndose entre la gente? ¿Les gustaría hacerlo? Mientras inclinamos nuestros rostros y cantamos otra vez. Todos, por favor, inclinen sus rostros y oremos y cantemos. Hermano Borde, dirija esto por mí. Me estoy enronqueciendo. Vengan aquí al frente, alrededor del altar, y párense aquí para orar. ¿Lo harán ustedes? Ustedes quienes levantaron su mano, que quieren encontrar al Dios que conoce el secreto de su corazón. Esa es la manera, señoras, esa es la manera. Inclinemos nuestros rostros ahora, mientras cantamos. Yo le amo, yo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado A Él Oíd, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 13 de marzo del año 1960. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos. Inmediatamente vamos a pasar al siguiente mensaje titulado El Dios Inmutable. Mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos de América, el día 26 de marzo del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Rosalia, por favor, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga, hermanas y hermanos. Iniciando este nuevo mensaje, El Dios Inmutable, párrafo 1. Solo un momento para orar. Nuestro Padre Celestial, es un gran privilegio el que tenemos al venir a tu presencia en esta actitud de adoración y alabanza hacia ti
y saber que podemos llamarte nuestro Padre. Siendo nacidos de tu Espíritu, somos tus hijos con el privilegio de pedir lo que deseamos y la fe lo obtendrá para nosotros. Te damos las gracias por esto. Santísimo y justo Dios, pedimos esta noche que tú hables a aquellos, Señor, que estén necesitados, aquellos que necesitan salvación para sus almas y por aquellos que están enfermos y en una condición desesperada, a los recluidos, aquellos que están en los hospitales, que están hospitalizados y no pueden venir al culto. Oh, tu gran yo soy, ve a las cabeceras de sus camas esta noche y toca sus cuerpos enfermos y que puedan salir de los hospitales a servirte a ti. Perdona nuestros pecados como perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros. Que podamos tener tu favor en nuestro medio esta noche. Y háblanos a través de tu palabra. Tu palabra es la verdad. Haz que sea conocida entre nosotros, Señor. Haz que tu palabra viva entre nosotros, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Ahora, precisamente para continuar el mensaje, yo ciertamente fui transportado mientras estaba allí escuchando al hermano Duplessis traer ese mensaje acerca del apóstol Pedro caminando sobre las aguas, algo que él nunca había hecho antes. Y nosotros justamente podemos hacer muchas cosas que nunca hemos hecho antes si solamente escuchamos su palabra y la ponemos por obra. Él nunca hizo una promesa que no estuviera dispuesto a respaldar. Párrafo 3. Ahora, ¿a qué hora comenzará el servicio el domingo, hermano? 2:30. Bien, eso quiere decir aproximadamente a la 1:30. Entonces, aquellos que quieran tarjetas de oración deben estar aquí a la 1:30, de manera que no perturben los cultos mientras estén entregando las tarjetas de oración. Y los cultos comienzan a las 2:30 y luego nosotros saldremos a tiempo para que ustedes vayan a casa y tengan, ¿es su comida o cena aquí? Yo soy sureño y es cena para mí. Si se refieren a eso como la comida, entonces, ¿qué le pasó a mi cena? La perdí en alguna parte. Así que ustedes vayan a casa a su cena. Así es como yo la llamaría. Y luego asisten a sus iglesias, a los extraños en nuestro medio. Queremos que después de visitar aquí, estas finas iglesias estarán teniendo escuela dominical el domingo en la mañana y culto el domingo en la noche. Ustedes encuentren un lugar de su preferencia y asistan a ese servicio. Y ahora estoy muy feliz respecto a esta reunión por muchas razones, porque yo había estado deseando tener la oportunidad de regresar. Párrafo 4. Quisiera solo citar un verso del libro de Job esta noche, el capítulo 23, versículo 3. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Ese es Job 23, 3. Yo voy a hablar por unos minutos acerca del tema, el Dios inmutable, si pudiera llamarlo un tema. 5. Existen muchas cosas y prácticamente todas ellas cambian. Los tiempos cambian, la gente cambia, el estado del tiempo cambia, las naciones cambian, pero Dios es inmutable. Él no cambia, Él es el mismo todo el tiempo. Dios es un Dios infinito. Yo no creo que haya alguna palabra que pudiera explicar la palabra infinito o alguna manera de explicar la palabra infinito, porque eso es el infinito. Él nunca tuvo un principio y él nunca tendrá un fin. Por consiguiente, cuando Dios es llamado a la escena para que obre o tome una decisión, de la manera que él obre o la decisión que él tome, esa será para siempre la misma. Él no puede cambiarla porque Él es infinito. Él es perfecto. Ahora, usted y yo podemos decir una cierta cosa y tal vez el próximo año tendremos que cambiarla y hacer algo diferente porque nosotros somos finitos. Nosotros no conocemos todas las cosas, pero Él es perfecto y su primera decisión tendrá que ser su segunda decisión. Y esta tendrá que ser igual a la primera. O si él toma otra decisión, entonces él no actuó
correctamente cuando tomó la primera decisión. Entonces eso lo haría él finito al igual que usted o yo. Lo que estoy procurando hacer antes que comience el servicio de sanidad es infundir en usted fe en Dios, porque eso es lo que se requiere para sanidad o la salvación. Usted debe tener fe en Dios, y Dios no es más grande que su palabra, o no es más perfecto que su palabra, porque Dios y su palabra son la misma cosa. Usted no es mejor que su palabra, Dios no es mejor que su palabra, y su palabra es lo que es usted, la palabra de Dios es lo que Él es. Ahora, cualquier persona sabe que si una vez Dios fue llamado a la escena para salvar a un hombre que estaba perdido y Dios salvó a ese hombre mediante su fe, entonces el siguiente hombre que invoque a Dios, Dios tendrá que salvar a ese hombre si él viene sobre los mismos fundamentos sobre los que vino el primer hombre. Luego, si hay un hombre enfermo y él clama a Dios por misericordia, y Dios le concede misericordia y sanidad sobre la base de su fe, el siguiente hombre que venga sobre los mismos fundamentos y haga la misma petición, Dios tiene que actuar de la misma manera, o él actuó erradamente cuando lo hizo la primera vez. Párrafo 6. Así que ustedes entienden que nosotros debemos considerar a Dios verdaderamente inmutable. Cada alma que viene a Dios buscando salvación o sanidad tiene que venir sobre esos fundamentos. Él tiene que venir creyendo que Dios existe y que Él es galardonador de aquellos que diligentemente le buscan. No dijo nuestro Señor Jesús, cualquier cosa que ustedes deseen cuando oren, crean que la recibirán y la tendrán. No dijo Él, pidan al Padre lo que quieran en mi nombre y lo recibirán. Ahora, eso es infaliblemente la verdad. Y no hay nadie que alguna vez haya pedido a Dios alguna cosa sin que Dios se lo haya concedido a ellos, si vienen con un corazón honesto. Ahora, el asunto de esto es que Dios lo concede, algunas veces de una manera que nosotros no esperamos, pero Dios siempre guarda su palabra. No hay manera que Dios le diga a usted alguna cosa y mienta al respecto y permanezca siendo Dios. Él no puede. Él debe guardar su palabra para siempre. Esa es la verdad. Y cuando la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y para siempre, esa es la verdad. Pueda que yo no tenga la fe suficiente para hacer todas las cosas que Él hizo, para que sucedan otra vez. Pero yo nunca sería un estorbo en el camino de alguien que tenga la fe suficiente para hacerlo. Yo daría gracias a Dios por esa fe, sino que es justamente lo mismo. Toda promesa que Él hizo es absolutamente la verdad. Párrafo 7. Yo puedo continuar testificando para esto esta noche. Si alguna persona toma la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina que Dios haya hecho y la reclama como suya, Dios hará que eso suceda. Si usted toma la actitud correcta hacia ella, sabiendo que si Dios lo dijo, la promesa es suya y es de su propiedad personal en el mismo minuto que usted la recibe de esa manera, entonces tiene que suceder, porque Jesús dijo, la palabra es una simiente que un sembrador sembró, y una simiente, si es una simiente que pueda germinar, se introduce en la tierra. Entonces esa simiente, bajo condiciones apropiadas de sol y humedad, producirá la vida que está en la simiente. Y de la misma manera es la palabra de Dios. Si una persona puede tomar esa palabra y colocarla en su corazón y le da la luz del sol adecuada, la temperatura correcta, no del SOL, sino del HIJO, y con la temperatura apropiada de fe allí, entonces esa simiente de promesa vivirá para usted exactamente igual como lo hizo en el principio, para aquel a quien le fue dada. La palabra sol en inglés es son, y la palabra hijo en inglés es son, porque es la palabra de Dios, y Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no puede fallar. Párrafo 8. Ahora, el asunto con la gente es la manera como Dios aparece.
Muchas veces queremos hacer de Dios un ídolo. Le pedimos a Dios que haga alguna cosa y entonces Él debe hacerlo exactamente de la manera que lo pedimos, o diremos que Él nunca respondió. Cuando hacemos eso, debilitamos nuestra fe en Dios y debilitamos nuestro testimonio cuando no lo tomamos a Él por su palabra. Dios siempre responde. Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Todo aquel que pide recibirá, el que busca hallará, y el que toca se le abrirá. Ahora, la única manera que yo siempre he encontrado para obtener algo de Dios es tomándole a Él por su palabra y creyéndola de la manera que Él la envía. Ahora, si no lo recibimos exactamente de la manera que creemos que es, hemos hecho de Dios algo así como un ídolo. Él tiene que responder exactamente de acuerdo a nuestras ideas o bien simplemente no funciona. Él no nos respondió. Dios responde en muchas maneras. Él responde en maneras y tiempos inusuales y todo es raro. Párrafo 9. Tomemos por ejemplo a Moisés. Moisés era de 80 años. Usted pudiera pensar que él estaba demasiado viejo para que Dios tratara con él. Él era un hombre viejo y era inesperado que a su edad tuviera tratos con Dios. Otra cosa, él estaba al pie del monte Horeb, un lugar inesperado. Dios se encontró con él a una edad inesperada, en un lugar inesperado y de una manera inesperada. Dios no se encontró con Moisés en la forma que usualmente se encontraba con los hombres. Él se encontró con Moisés en un modo inusual, en la manera que Él escogió para encontrarse con Moisés. Esa es la manera que Él responde a nuestra oración, en la manera que Él piensa que es la mejor. Y su manera es siempre la correcta. Si pedimos por cualquier cosa y no sucede exactamente del modo que pensamos que Dios debió permitir que sucediera, entonces eso nos hace sentir derrotados y retrocedemos. Pidamos a Dios, mantengámonos firmes en la palabra y digamos que ella es la verdad y simplemente recibámoslo en la manera que Él lo envía. Ese es el modo en el que usted tiene que creer en Dios. Puede venir encubierto, puede venir de otra manera, no directamente, pero sin importar cuál sea la vía por la que venga, si hemos pedido, recibiremos. Si así lo dijo y si Dios lo dijo, eso lo establece para siempre. Ahora, cuando usted está tomando a Dios de esta manera y creyéndolo, párrafo 10 por último. Ahora, ¿qué si Moisés hubiera dicho: yo le pedí a Dios que me hiciera un militar y aquí está él en una zarza ardiente? Daba lo mismo como Dios se le apareciera. De todas maneras, él apareció. Eso es todo lo que importa aquí. Tan pronto Dios acuda y responda, tan pronto como reconozcamos que eso es Dios. Jacob, otro personaje, él estaba atrapado entre dos circunstancias. Él había hecho algunas cosas malas, algunos pequeños trucos engañosos a su suegro Labán, y estaba huyendo de su suegro, regresando a casa con mamá. Y cuando se vino a dar cuenta, aquí venía su hermano, al que le había hecho algunos pequeños trucos sucios. ¿Qué estaba viniendo para enfrentarlo con un ejército? Solo recuerde, sus pecados lo alcanzarán. Y entonces Jacob, todo perturbado, desconcertado y en problemas, envió a sus esposas a cruzar el pequeño arroyo y se regresó a la otra orilla, a un lugar inesperado. Y en un tiempo inesperado, él se encontró con Dios de una manera inesperada. ¡Qué manera de encontrar a Dios! En un combate de lucha libre. Pero eso era Dios, sin importar si él estaba en una zarza ardiente o en un combate de lucha libre. Eso era Dios. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Dios Inmutable, mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 26 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el Dios inmutable, párrafo 11. Y el asunto principal era que Jacob había tenido sueños y visiones y demás cosas,
pero esta fue la ocasión en la que pudo apoyar su mano sobre algo y decir que eso era Dios. Y él fue capaz de aferrarse a ello hasta que vino la bendición. Oh, si nosotros pudiéramos hacer eso, si pudiéramos encontrar un lugar donde pudiéramos ver a Dios, si es en su palabra, sea donde fuera, reconocer que eso es Dios y aferrarnos a ello hasta que la bendición venga. Luche con Dios. Dios prometió hacerlo. Dios dijo que si buscamos, hallaremos. Que si pedimos, nos será dado. Que si tocamos, nos será abierto. Toda palabra es verdadera. Cuando Jacob tuvo un agarre de algo que él podía ver, sujetarlo con sus manos y entendió que ese era Dios, entonces él no lo soltó. 12. Oh, si la cristiandad pudiera hacer eso, si usted puede poner su mano y aferrarse a algo que es real, captar una visión de Dios y ver su presencia y agarrarse a ello hasta que Dios envíe la respuesta y la bendición. ¿Qué avivamiento estallaría aquí en Tulsa si la gente pudiera hacer eso? Si pudiera ver el poder del Dios viviente, algo real. No importa qué forma Él venga, nosotros tenemos nuestras ideas, pero Dios tiene una manera de enviar las cosas, de responder a nuestras oraciones. Cultos de oración han sido llevados a cabo aquí en esta ciudad por un largo tiempo para un avivamiento. Yo creo que si nosotros solo abriéramos nuestros ojos y estuviéramos listos para recibirlo, Dios nos lo enviaría en su manera de hacerlo. En su tiempo Dios lo concedería, pero nosotros tenemos que reconocer que hemos pedido y si pedimos, entonces recibiremos. Y Él se aferró a eso, un tiempo inesperado. Un lugar inesperado y una manera inesperada. Pero cuando él se dio cuenta que eso era Dios, él se aferró a él. 13. Isaías, el joven profeta, había tenido una vida maravillosa. Se había apoyado en el brazo del buen rey y todo salía bien. Y él estaba todo gordo y pasado de peso por comer. Y un día el rey murió. E Isaías fue tomado en una visión cuando él vio el séquito del Señor, vio ángeles volando por todo el templo con las alas sobre sus rostros, alas sobre sus pies, volando con dos alas y clamando, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Y cuando él vio eso y entendió que estaba parado en la presencia de un Dios Santo, dijo, pobre de mí, porque soy un hombre de labios inmundo y estoy viviendo entre gente inmunda. Y el Señor estaba clamando, ¿Quién irá por nosotros? Y el ángel tomó las tenazas, agarró un carbón encendido del altar, tocó con él su boca y lo limpió. Fue una visión inusual para el profeta. Fue una manera inusual en la que Dios trató con él, pero Dios sabe cómo tratar con el hombre. 14. Isaías había sido educado en la escuela con el rey y todos los demás. Él había recibido lo mejor que podía dársele intelectualmente, pero Dios tenía que sacar de él un profeta revelándose a él, dándole algo tangible, que él pudiera ver que ya no era tanta literatura, lectura y escritura, sino que lo que él había leído y oído acerca de Dios le fuera manifestado claramente de él, delante de él. Entonces él dijo, yo soy de labios inmundo, tengo trato y habito entre gente inmunda, y Dios lo preparó para los días de su profecía. Esa es la manera en la que Dios hace las cosas, y él lo hace de una manera misteriosa. El profeta Elías, podemos pensar en él por un momento. Allá estaba dentro de una cueva. Él había visto el poder de Dios unos días antes de eso, 40 días antes. Él tenía el poder de Dios. Él había orado y no había llovido en 3 años y 6 meses. Y luego oró otra vez en el monte y fuego descendió del cielo y consumió el sacrificio. Y entonces él oró de nuevo y la lluvia vino y regó la tierra. Y después, debido al temor de la amenaza de la reina, huyó al desierto. Él sabía que algo le estaba faltando. Había algo en él que todavía no estaba satisfecho. Párrafo 15.
Cuando él se metió en la cueva, allí afuera se produjo un terremoto que estremeció la cueva donde estaba sentado. Allí venía un gran y poderoso viento arrastrando truenos y relámpagos. Y todo eso era Dios, pero no atrajo al profeta, no lo conmovió de ninguna manera. Él sabía lo que era el poder de Dios. Él sabía que Dios había estremecido las montañas y había tenido vientos arrasadores y demás. Y había enviado fuego del cielo, pero él esperó. Y de allí, de su interior, vino una pequeña voz apacible. Eso atrajo al profeta. Había algo. Él había visto su poder para hacer cosas, pero esta vez él sintió su presencia y una pequeña voz apacible, hablando dentro de su corazón. Entonces el profeta se levantó y salió a la puerta de la cueva. Algunas veces cuando pedimos algunas cosas, ¿obtenemos lo contrario? ¿Queremos hacer de Dios algo que responda de la manera que pensamos que Él debe responder? Párrafo 16. Israel, allí está otro caso. Israel estaba esperando un rey poderoso que viniera a quebrantar a los romanos con una vara de hierro. Pero, ¿qué les dio Dios a ellos? Un niño, en vez de un rey poderoso. Él les dio un niño envuelto en pañales y dijo, lo hallarán acostado en un pesebre. Él no vino de la manera que ellos esperaban que viniera y lo rechazaron. Tiene que venir a nuestra manera o eso no sirve. Ellos dijeron, llévatelo de vuelta y él lo hizo. Eso es correcto. Usted tiene que aceptarlo de la forma en que Dios lo envía y estar feliz con eso. Dios ancla una pequeña cosa en su corazón y dice, esto es, créalo, aférrese a eso, esa es la palabra de Dios. Él hizo la promesa y idea y ha de confirmársela a usted. Si él confirma una palabra, aférrese a ella. Sí, ellos no quisieron a ese niño. Si tú no puedes enviarnos un rey, entonces no queremos tener a ese niño. Simplemente puedes llevártelo de vuelta. Fíjese, tiene que ser de la manera que nosotros pensamos que tiene que ser. Debemos recordar que Dios lo hace a su manera y su manera es siempre la correcta. Tenemos que creer lo que Dios dijo al respecto y saber que es absolutamente la verdad y permanecer con ello. Manténganse en ello. 17. Cuando Jesús se hizo hombre, él fue humilde y como podía el rey de los cielos ser escupido en su cara y ponerle un trapo alrededor de su cabeza y luego ser golpeado con un palo, diciéndole, habla, dijeron que eras un profeta, dinos quién te golpeó y te creeremos. Y él nunca abrió su boca. ¿Cómo podía hacer eso? El rey que estaba buscando que iba a quebrantar a las naciones, pero Dios les envió al rey, y porque Dios se lo envió en su manera, entonces ellos rehusaron creerlo. Pero Dios tenía esa manera de enviarlo, y él nunca lo envió en ninguna otra forma, sino como su palabra decía que él vendría. Pero ellos tenían concebido en sus mentes que tenían que ser de alguna otra manera. Es allí donde cometemos el error. Amigos, es allí donde reside el problema. Cuando Juan el Bautista, el precursor, vino, era la voz de uno que clamaba en el desierto. Pues la Biblia dice que todos los lugares altos serían bajados y los lugares bajos serían alzados y todas estas cosas sucederían. Las montañas saltarían como pequeños carneros y las hojas batirían sus manos. Vaya, ellos estaban esperando una sacudida de este hombre, descendiendo de los pasillos celestiales, todo vestido de lino fino y coronas sobre su cabeza, ¿qué sucedió? Dios les envió un viejo predicador allá en el desierto, vestido de pieles de animales y que parecía un gusano velludo con su cara toda barbuda, una manera como esa de un individuo comiendo langosta y miel silvestre. Nosotros no queremos tener nada que ver con eso. ¿Cómo podría eso precursar al Mesías? Pero esa es la manera de Dios de precursar al Mesías. 18.
Nosotros tenemos que recibirlo de la manera que Dios lo ha dicho. Así es como a Él le ha placido. Esa es su manera. Él es todo sabiduría. Él es todo poder. Él es omnipotente, omnipresente. Él es Dios. Él, yo soy, no Él. Yo era o seré, sino yo soy para siempre el mismo. Él es Dios y Él hace cosas en maneras misteriosas, pero él lo hace para su propia gloria. Él lo hace porque es la mejor manera de hacerlo. Debemos recibir de la manera que Él lo envía. Estoy seguro que todos nuestros gráficos y calendario y lo demás que hemos trazado, Jesús viniendo en una nube. El que sigue lo tiene a él sobre un caballo blanco y todo de esa manera. Será completamente diferente cuando él venga y no será de la manera que lo hemos concebido y muchos fallarán en verlo. Muchos fallarán en ver este día en el que estamos viviendo. Muchos fallan en ver la señal de la venida del Mesías ahora mismo. Mucha gente falla en verlo. Está justo delante de ellos y aún no lo ven. Jesús lo dijo cuando habló en Lucas, creo que fue allí. Él dijo, y como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre, como fue en los días de Noé. ¿Notaron cómo habló de la moral de la gente en los días de Noé? Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Pero cuando él dijo Sodoma, él simplemente la aniquiló. Ese fue el fuego que consumió a Sodoma. Es el fuego que quemará la tierra ahora. Demos un repaso a eso por unos minutos. Párrafo 19. Allá estaba sentado Abraham, sin ninguna expectativa. Él estaba en lo más estéril de la tierra. Fue en el calor del día, en un tiempo raro para que algo sucediera. Cuando él vio a tres varones que venían caminando, algo en su corazón le dijo que era Dios y él se aferró a ello. Él no permitiría que ellos pasaran de largo. Oh Dios, concede que esto suceda aquí. No permitan que pase de largo. Aférrense a eso. 20. Vengan, siéntense debajo de la encina. Iré a buscar un poco de agua. Yo les serviré. Permítanme lavar sus pies. Les traeré un bocado de pan. Sustentad vuestro corazón y entonces podréis continuar. Con este propósito mi Señor ha venido a mí. Aunque no estaba demasiado seguro, él sabía que había algo encendido en su corazón. Debía ser el tiempo cuando ese hombre se sentó y le habló. Observe lo que él hizo. Él bajó la mirada y dijo, Abraham, un extraño. ¿Cómo sabía él que su nombre era Abraham? ¿Dónde está tu esposa, Sara? Él sabía que tenía una esposa y conocía que su nombre era Sara. Y la Biblia dice que Abraham le dijo, en la tienda detrás de ti. Y él le dijo, siendo que Abraham es el heredero del mundo, encubriré algunas cosas de Abraham a sabiendas que él es el heredero del mundo. Y él dijo, de acuerdo al tiempo de la vida, te voy a visitar. Y Sara, de 90 años de edad, en la tienda detrás de él, nunca lo había visto y nunca había sabido nada acerca de él. Tampoco él sabía acerca de Sara y ella se rió para sí, quizás de esta manera, colocando sus manos sobre su boca. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El Dios Inmutable, mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 26 de marzo del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 21, dice, y este ángel de espaldas dijo, ¿por qué se rió Sara? ¿Quién era ese? Él poco esperaba que ese hombre fuera quien era. Pero cuando él se disponía a salir, Abraham lo llamó Elohim, Dios Todopoderoso. ¿De qué era esa señal? Ese Dios Todopoderoso en la forma del Espíritu Santo en los últimos días, antes de que este mundo sea quemado, vendrá a su pueblo y morará en su pueblo en carne, dándose a conocer a sí mismo a su iglesia justamente antes de que el fuego caiga. Justo antes de la destrucción del mundo, Elohim, Dios, el Espíritu Santo vendrá entre su pueblo y hará las señales que él hizo entonces.
Oh, Él es el Dios inmutable. Esa es la manera en la que Él se dio a conocer a los judíos. Así fue como Él se dio a conocer a la samaritana, de la misma manera. Muchas de la iglesia creyeron que Él era Belcebú, pero aquellos que lo vieron y reconocieron que eso era Dios, reconocieron quién era Él. Párrafo 22. La mujer en el pozo dijo, Señor, el Mesías vendrá, sabemos que Él nos dirá estas cosas. Tú debes ser un profeta. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella corrió a la ciudad y dijo, vengan, vean a un hombre. Inesperado fue que ella hallara a un hombre como ese. Inesperado fue que ella encontraba al Mesías sobre la tierra, morando entre su pueblo. Así que eso es hoy. La gente no lo espera. Ellos están esperando por alguna otra cosa. Están esperando bombas y cosas que caigan, lo cual probablemente sucederá. Están esperando alguna gran unión entre las iglesias. Ahora, eso puede ser. Pero en medio de todo eso, Dios ha enviado el poder de su Hijo Jesucristo entre la gente y ellos están teniendo un nuevo Pentecostés, el poder de Dios siendo derramado y las mismas señales y maravillas que hicieron hace muchos años están en medio del pueblo como Jesús dijo que sería. No estamos esperando una unión entre todas las iglesias y cosas. Estamos a la espera de un derramamiento del Espíritu Santo y vendrá y hará cosas que nosotros pudiéramos no estar esperando. Yo sé que Él está aquí ahora. Sé que el Espíritu Santo está aquí en el culto. Y sé que Él prometió que donde quiera que dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Jesús prometió eso. Donde quiera que dos o tres. Ese es el poder. De eso dependía la iglesia primitiva. De la presencia de Jesús, donde quiera que dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Y cualquier cosa sobre la cual se pusieran de acuerdo, tal como tocar una cosa y pudieran, ellos lo recibirán. Eso es verdadero. Esa es la promesa de Dios. Él es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y Él está aquí ahora. ¿Creen ustedes eso? Párrafo 23. Inclinemos nuestras cabezas solo un momento para orar. Justo antes de que oremos, y ustedes con sus cabezas inclinadas, ¿habrá alguno aquí que pudiera decir, hermano Branham, recuérdeme que mis ojos espirituales sean abiertos, que pueda ver y conocer a Él? ¿Cómo deseo verlo? ¿Cómo lo amo? Levanten sus manos y digan, recuérdeme. Dios le bendiga, Señor, bendice. Eso está bien, que el Dios del cielo tenga misericordia. ¿Alguien más? Allá atrás, a mi derecha, aquí. Recuérdeme en oración, hermano Branham. Dios le bendiga. Las insondables riquezas de Cristo, la revelación de su poder y su bondad, que el Dios del cielo conceda misericordia, bondad y gracia a todos ustedes. Párrafo 24. Nuestro Padre Celestial, traemos esta audiencia delante de ti en esta hora. Mientras miramos alrededor y vemos las manos de la gente levantadas, el Dios inmutable obrando por sendas misteriosas llevando a cabo sus maravillas. ¡Oh Dios! Pedimos que tu Espíritu Santo haga morada en cada corazón aquí esta noche. Concédelos el deseo de su corazón. Concede que tengan fe, Señor. Pon algo dentro de ellos, una valentía que ellos sepan que tú estás siempre presente y que vives para siempre para hacer intercesiones. Tú estás sentado a la diestra de Dios Todopoderoso y allí en su trono el precioso cuerpo de Jesucristo está sentado mientras que el Espíritu Santo está en la tierra. Y Él está allí como nuestro sumo sacerdote para hacer intercesiones conforme a nuestra confesión. Él está allí para hacer exactamente lo que nosotros confesamos que Él hará. Su propia sangre en el propiciatorio delante de él, sus propios vestidos ensangrentados puestos allí, siendo que Dios no puede mirar a través de la sangre y ver injusticia, porque Cristo ha llevado nuestro pecado y nuestra enfermedad. Oh Dios, Padre, pedimos que siendo Él un sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras enfermedades, que Él sea tocado esta noche por todo el enfermo que está aquí en el edificio, que ellos tengan sanidad de toda enfermedad, ya sea espiritual o física, y que un avivamiento suceda en esta ciudad. Oh, que almas tras almas entren en el reino de Dios. Concédelo, Señor. Escucha nuestra oración. Te amamos, Padre, y estamos esperando con gran expectativa que el Espíritu Santo venga a nuestro medio y haga lo que Él prometió hacer. Lo pedimos por amor a ellos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Párrafo 25. ¿Lo aman con todo su corazón? ¿Están esperando que Él haga todas las cosas más abundantemente de todo lo que pudiéramos hacer o pensar? Él prometió hacerlo. Ahora, cuando Jesús estaba en la tierra, ¿cuántos saben que Él no reclamó ser un sanador? ¿Cuántos saben que Él no fue un sanador? ¿Quieren decir que ustedes no conocen la Biblia mejor que eso? Él dijo, yo no soy yo el que hace las obras, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 5:19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo juntamente. ¿Es eso lo que Él dijo? San Juan 5:19. Cuando Él llegó donde estaba un hombre con una enfermedad, acostado en una camilla, le dijo que su fe lo sanaría, que tomara su lecho y se fuera a su casa. Y Él fue cuestionado entre los judíos y dejó a miles de personas allí, tendidas, inválidos, cojos, ciegos, torcidos. Él dijo, yo solamente hago lo que el Padre me dice o me muestra que haga. Ahora yo hago lo que veo al Padre haciendo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora ese es su espíritu. Jesús de sí mismo no realizó ninguna sanidad sin que primero Dios se lo mostrara. Eso es la escritura. Yo no hago nada menos que el Padre no me lo diga o me lo muestre primero. Entonces, cuando Él le mostraba, Él iba y hacía lo que el Padre le decía. Párrafo 26. La mujer que tocó su vestido. Ahora, Él nunca hizo eso. Él nunca dijo que Él lo hizo. Él dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Al encontrar al ciego Bartimeo en la puerta, tu fe te ha sanado. Él no tuvo nada que ver con eso. La fe de la gente lo hizo porque ellos creyeron que Él era el Hijo de Dios. Ella lo tocó a Él. La mujer lo hizo y ella tocó su vestido. Y ahora Él no lo sintió físicamente porque el vestido palestino tenía otro vestido por debajo y el manto colgaba holgadamente. Y ella tocó el borde de este, porque ella dijo en su corazón, si tan solo tocara el borde de su vestido, yo seré sana. Y ella lo tocó a él, y cuando lo hizo, porque ella sintió dentro de sí misma, porque su fe había sido, si ella podía tocarlo, sería sana. E hizo lo que ella pensó que traería el poder de Dios hacia ella, y sintió que eso era suficiente, y lo fue, porque ella lo creyó. Párrafo 27, por último. Jesús se volvió, miró a la audiencia y dijo, ¿quién me ha tocado? Pedro, argumentando, le dijo, ¿quién te tocó? Bien, todos ellos te están tocando. ¿Por qué dices algo así? Él dijo, yo siento que me he debilitado, virtud salió de mí, lo cual quiere decir fuerza. Me debilité, alguien me tocó con una clase diferente de toque. Y él miró por toda la audiencia hasta encontrar a la mujer. Y él le dijo acerca de su flujo de sangre que había cesado, porque su fe le había sanado. Ahora, ese fue el Jesús de ayer, ese es el Jesús de hoy. Y es el mismo Jesús que será mañana. Y es que hay un mañana. Sí, es que hay un mañana. Y que será para siempre. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura y concluimos. No, perdón. Este mensaje glorioso, el Dios inmutable, mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 26 de marzo del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 28 al 34. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, el Dios inmutable, predicado el 26 de marzo del año 1960. Párrafo 28. Cuando la gente piensa que Dios hace una promesa y no la cumple, mahometanos o nadie más, yo he sostenido esta Biblia en una mano y el Corán en la otra y he dicho, uno de ellos está correcto y el otro está errado. Ambos no pueden estar correctos porque se contradicen uno al otro. Yo he dicho, ustedes prueban que su profeta está muerto. Él está enterrado. Nuestro Jesús se levantó de los muertos. Y él prometió,
que las cosas que Él hizo, nosotros las haríamos también. Yo les dije, ahora, permítanme ver que ustedes hacen las obras de Mahoma. No pueden hacerlo, porque las obras de Jesucristo son hechas por el Espíritu Santo. Cuando Él viene a ungir al pueblo, ¿cree usted eso? Ciertamente lo creemos. ¿Qué podría apartarnos de creer? Porque Dios hizo la promesa. Dios así lo dijo. Eso lo concluye. 29. Ahora, un hombre no puede hacer eso. Eso es sobrenatural. Es algo que el hombre no puede hacer. Quiero explicar eso en este par de minutos de tiempo que tengo. Fíjense. El hombre no puede hacer nada. Es Dios en el hombre. Amén. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Ahora, mientras que un pámpano esté en la vid, él lleva el fruto de la vid. Ahora, Dios siempre usó al hombre como su agente. Ese es el por qué él usó a su propio hijo para velarse a sí mismo. Él descendió y tomó la forma de hombre para morir en lugar del hombre. Él no podía morir en el espíritu, mas él fue puesto a muerte en la carne. Entonces, Dios estaba en Abraham. Dios estaba en Isaac. Dios estaba en Jacob. Dios estaba en José. Dios estaba en David. Él estaba en toda aquella gente en el pasado, en aquellos profetas y demás. Era Dios obrando a través de los hombres. Amén. Párrafo 30. Ahora, en esta edad del Nuevo Testamento, la sangre de Jesucristo limpia a su iglesia y la santifica, de manera que su espíritu pueda continuar llevando a cabo la obra de Dios a través de todas las edades. Y Él es exactamente el mismo hoy. Si no lo fuera, entonces seríamos falsos testigos de esta Biblia. Si eso no fuera verdad, entonces la Biblia no sería verdadera. Es tiempo que los hombres prediquen el Evangelio. Es tiempo que el poder de Dios sea hecho conocido. Cuando los paganos están tratando de pisotear esta palabra, necesitamos hombres como los jóvenes hebreos. Nuestro Dios es capaz de librarnos de esto. Eso es correcto. Es el tiempo. Dios permanece siendo el mismo. Amén. Párrafo 31. Dios no puede sanarlo porque Él ya lo hizo cuando fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso es tiempo pasado. Si Él estuviera aquí esta noche vestido con este traje que Él me dio, Él no pudiera sanarlo si usted se lo pidiera. Él le diría, ya yo lo hice. Amén. ¿Lo crees? Él pudiera hacer algo para hacerle entender que era Él. Y de esa manera es que Él lo hace hoy. Él le ha manifestado a su pueblo, a través de su pueblo, que Él es Dios, no el hombre, sino Dios. Ahora, Él es tan real esta noche. Yo sé que Él está aquí. ¿Cuántos han visto alguna vez esa fotografía del ángel del Señor, esa luz? Muchos de ustedes. Yo creo que ellos la tienen aquí en alguna parte. Los muchachos deben tenerla. Jen y ellos la tienen en la mesa allá atrás. Esa luz. Usted recuerde, si yo nunca me encuentro con ustedes otra vez en la tierra, los encontraré en aquel día. Esa luz está a no más de 2 pies de donde yo estoy parado ahora. Eso es correcto. Él lo prometió y yo creo en Dios. Yo la he visto. Ella ha alcanzado a decenas de miles de paganos. La he visto en ocasiones con médicos brujos a ambos lados y ver el poder de Dios paralizarlos y sentarlos allí. Dios, o es Dios,
o Él no es Dios. Jesús, o es el Hijo de Dios, o Él fue un impostor. Él es Cristo, el Hijo de Dios. Él no está muerto, sino que Él está vivo y vive para siempre. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Párrafo 32. ¿Cuántos creen eso? Dios les bendiga. ¿Cuántos de ustedes creen que Él puede aparecer ahora? No tenemos tarjetas de oración para dar. ¿Las tienen? Los que estén enfermos y deseen la sanidad, levanten su mano. Digan, Dios, yo estoy enfermo. Necesito sanidad. Levante su mano. Cualquiera que esté enfermo y quiera sanidad, solamente levante su mano y diga, yo pido que Dios me sane. ¿Tiene un amado por el que usted está orando? Levante su mano y diga, yo estoy orando. Dios, sé misericordioso. No hay ni una persona en este auditorio que yo conozca, fuera de, yo creo, pero no estoy seguro, que este es Pat, sentado aquí mismo, Pat Tyler. Yo no sé si ustedes todos lo conocen o no. Y el hermano James Wood, sentado aquí grabando el mensaje. Párrafo 33. A este grupo de hombres que está en la plataforma los conocí anoche. Es el grupo más agradable que yo haya conocido en mi vida. Pero al único que realmente conozco personalmente es al hermano que está allá. Él me patrocinó la primera vez que estuve aquí. El hermano Williams y su hijo. El hermano Border, el hermano David y el hermano Harvey son los únicos que realmente conozco aquí, pero Jesucristo conoce a cada uno de ustedes si Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Hágale un reto. ¿Es Él Dios? ¿Es eso correcto? Él conoce a cada uno de ustedes. Si nos estamos acercando a la venida del Hijo de Dios, ¿cómo probó Él ser Dios y ser el Hijo de Dios a los judíos? Cuando Él le dijo a Pedro quién era Él, Él le dijo a Natanael dónde había Él estado cuando estaba debajo la higuera, cuando Él lo vio debajo del árbol, orando. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esa era la señal del Mesías a la nación judía. El sacerdote volvió atrás y dijo, Él es un adivino. Y Él dijo, tú dices eso acerca de mí y yo te perdono. Pero cuando el Espíritu Santo venga, no hables en contra de Él entonces, porque eso nunca será perdonado en este mundo ni en el mundo venidero. Observe eso. Párrafo 34. Bien, hay solamente tres clases de gente, que son los pueblos de Sem, Cam y Jafet. Esos son los judíos, los gentiles y los samaritanos. Recuerden que Pedro en Pentecostés predicó a los judíos, le abrió el reino a los samaritanos cuando Felipe había ido allá y los había bautizado, pero aún no habían recibido al Espíritu Santo. Luego, allá en la casa de Cornelio, entonces ya todos ellos lo habían oído. La gente de Cam, Sem y Jafet, no necesitaron más a él para ese propósito, porque el Espíritu Santo había entrado en la gente. Cuando Jesús vino, nosotros los gentiles éramos anglosajones, los cuales no esperaban la venida del Mesías. Éramos paganos con garrotes a nuestras espaldas, sino que eran los judíos y los samaritanos los que estaban esperando al Mesías. Cuando Él apareciera, ¿qué clase de señal haría Él? Él hizo la señal del profeta de la que Moisés habló. Sería un Dios profeta. Ellos esperaban por eso. Aquellos que eran realmente guiados espiritualmente lo vieron a Él hacer esa señal y dijeron, ese es Él. Pero los otros, que tenían todos sus entrenamientos intelectuales, dijeron, este hombre es Belcebú. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. La lectura es realmente para nosotros un
Privilegio de continuar con estos mensajes de nuestro profeta Elías. Para concluir, el mensaje El Dios Inmutable, mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 26 de marzo del año 1960. Concluimos, hermana Edith, por favor, en los párrafos 35 al 41. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje El Dios Inmutable, párrafo 35. Él fue a Samaria. Él tenía una necesidad. Una mujer llegó al pozo y él le dijo, dame de beber. Y ella dijo, no es costumbre. Aquí tenemos segregación. Judíos y samaritanos no tienen trato. Él dijo, mujer, si tú supieras quién te está hablando, tú me pedirías de beber. Ella dijo, el pozo es profundo y tú no tienes con qué sacarla. ¿Qué estaba él haciendo? Él estaba contactando su espíritu. Y cuando él encontró dónde estaba su problema, todos nosotros sabemos lo que era. ¿Dónde se encontraba su problema? Él dijo, ve, busca a tu marido y ven aquí. Ella dijo, yo no tengo marido. Él dijo, bien dices, has tenido cinco y con el que vives ahora no es tu marido. Ella dijo, Señor, paréceme que tú eres Belcebú. No, Señor. Ella dijo, paréceme que tú eres un profeta. Me parece que tú eres un profeta. Ahora, nosotros conocemos, nosotros sabemos, nosotros los samaritanos hemos sido enseñados. Sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos declarará todas las cosas. Esa es la señal del Mesías. Pero, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Oh, Dios mío. 36. Recuerden, Él nunca hizo eso a los gentiles. Él no hizo eso a los gentiles. Entonces, si Él es un Dios infinito y les permitió con una enseñanza intelectual tanto como lo que nosotros tenemos hoy, si nosotros salimos de esta nuestra dispensación sin la misma manifestación, entonces Él hizo algo para ellos que no hizo para nosotros. Pero Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él prometió que lo haría. ¿Qué fue lo que Él hizo? Hay muchas escrituras, pero solamente citaré, y como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre, de manera que así será. La misma cosa sucederá justo antes del fuego. Allí está Él, el Dios infinito. Él está aquí esta noche. Eso es una cosa muy extraordinaria de decirla, pero es algo que la Biblia así lo dice, y el Espíritu Santo está aquí de regreso para afirmar que es la verdad. Eso es correcto. 37. Oremos. Oh Señor, hay alguien allá sufriendo. Sin duda, alguna gente está aquí necesitada. Te pido, Padre, que seas misericordioso y que solamente permitas que sea conocido que tú eres Dios. Solo di la palabra, Señor, y pedimos que algunas pobres almas que aquí te estén buscando puedan hacer contacto con el sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras enfermedades. Solamente concédelo, Señor, al menos a uno o a dos, que la gente pueda conocer por boca de dos o tres testigos, para que toda palabra pueda ser corroborada. Concédelo, Padre. Lo pido para la gloria de Dios y por amor del mensaje esta noche, Señor, que tu palabra es la que declara que es así. Que la gente pueda saber que el momento de Dios de mostrarse y de velarse está a la mano. Que tú estás aquí, el mismo de ayer, hoy y para siempre. Amén. Ahora, yo quiero que ustedes oren. Quiero que crean con todo su corazón y con todo lo que esté dentro de ustedes que Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí. ¿Cuántos extraños para mí están allí que yo no conozco? Levanten su mano. Por toda la audiencia, no importa dónde esté usted. Ahora, quizás ustedes nunca hayan conocido acerca de esto. Ahora yo tendré que seguir al Espíritu Santo. Y si Él habla, usted responda. Yo no digo que Él lo hará. Solo estoy diciendo que oro para que Él lo haga. No tengo ningún derecho de decir eso. Solo por su palabra. Él dijo que lo conocería y nosotros creemos que será concedido. Ustedes oren. Ahora es su fe. Usted no puede hacer nada hasta que usted lo toque. Luego Él me hablará. Si ustedes pueden creer,
38. Sí, aquí está. Solo un momento. Exactamente aquí a mi izquierda. Hay una mujer sentada con una carga muy pesada. Ella está seriamente enferma. Ella tiene un problema cardíaco. Está bajo la sombra de un cáncer y un demonio espiritual de depresión. O mejor dicho, de opresión. La dama está sentada aquí mismo con su cabeza inclinada y está mirando directamente hacia mí. Señora, ¿cree usted que Jesucristo la sanará? ¿Lo cree usted? ¿Lo cree? ¿Lo acepta? Ahora, usted tendrá que golpear eso. Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, permite eso, que eso sea conocido para que la gente pueda entender, Señor. Tenga fe en Dios. Aquí detrás está un hombre sentado orando por su esposa. Él está pensando en su esposa. Él está orando por ella. Ella ha tenido operaciones y demás cosas y eso no parece ayudarla en nada. Eso es exactamente correcto. Ese hombre es un ministro. Reverendo Natán. Jacob Natán. Su esposa está sentada a su lado. ¿Cree usted que Jesucristo la sanará? ¿Lo acepta, Señor? Levante su mano si lo acepta. Hombre, mi vida, tengan fe en Dios. No permitan que pase de usted. Él es Dios para siempre. Aquí está sentada una dama. Ella tenía inclinada su cabeza. Ahora está sentada mirando hacia mí. La mujer está lisiada por alguna razón. Ella tiene algo debajo, una muleta con la que camina. ¿Cree usted, señora, que Jesucristo le permitirá salir caminando de aquí sin muletas esta noche? ¿Lo cree usted? La que está sentada mirando hacia mí. ¿Aceptará usted su sanidad? Levante su mano. Nunca le he visto en mi vida. Pero si usted lo cree, dejará allí esas muletas y saldrá sana. Yo reto su fe a que lo crean. Sí puedes creer. Y ahora, ¿qué de ustedes que están aquí atrás? ¿Qué acerca de ustedes, ministros? Ustedes, hermanos, ¿creen con todo su corazón? Ahora, todos ustedes son extraños para mí, a excepción del hermano William. Dios les ama. Ustedes son sus siervos. Estoy aquí para ser su hermano. El Espíritu de Dios está aquí. Yo he permanecido completamente en el nombre de Jesucristo. Ustedes solo tengan fe y crean. Si hay algo errado, pregúntele a él. 40. Aquí mismo mirando hacia mí. No es exactamente por usted. Es por su papá sentado allá. Eso es correcto. ¿Cree que Dios puede decirme lo que está mal con él? ¿Lo creería? ¿Son sus pies? Eso es correcto. Póngase de pie. Allá está su papá sentado, un hombre anciano, un poco calvo, sentado allá, mirando directo hacia mí ahora. Aquí, mire aquí. ¿No ven ustedes esa luz? Miren la luz sobre esta mujercita aquí. Ella también está orando. Él conoce a esa mujer sentada allí, esa pequeña mujer. ¿Cree usted que Dios puede decirme lo que está mal con ella? ¿Creerá usted a Dios? Es en su pierna. Eso es correcto. ¿Cree usted? ¿Cree usted que ese es el ángel del Señor? El mismo Jesús de ayer, hoy y para siempre. Él sigue siendo Dios y no hay nada que pueda dañar, nada que pueda estorbar. Jesucristo, el Hijo de Dios, vive para siempre. Vive eternamente para hacer intersecciones. Si nosotros tan solo lo creemos, tengan fe, Dios lo hará el resto. Dios hará el resto. ¿Cree usted eso con todo su corazón? 41. Ahora, ¿cree usted que la venida del Mesías está a la mano? ¿Quiénes son esas personas? Yo nunca he visto a ninguno de ellos en mi vida. Y Dios sabe que es la verdad. Ahora, ustedes ya lo han puesto en marcha y se está moviendo por todo el edificio. El tiempo es ahora mismo. Ahora es el tiempo de recibir su sanidad. Coloquen sus manos unos sobre otros. Pongan sus manos unos sobre otros y crean ahora. Ya ustedes lo tienen. Ahora, entren en fe. Oh Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, permite que sea conocido esta noche que tú eres el Hijo de Dios. Tú has dado a conocer que eres Dios y permite que tu Espíritu Santo caiga sobre esta gente y les pruebe que tú eres el gran Jehová Dios, que tú permaneces como el mismo de ayer. Satanás, tú estás vencido. Sal fuera de esta gente. Te conjuro por el poder del Dios viviente que salga fuera de esta gente en el nombre de Jesús. Muy bien, vengan.
Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith, Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado El Dios Inmutable, mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, el día 26 de marzo del año 1960, que quede también plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, continuamos con el glorioso compañerismo. Vamos a pasar a la lectura de nuestro siguiente mensaje titulado ¿Hay alguna cosa muy difícil para el Señor? Mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 28 de marzo del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Rosalia, en los párrafos 1 al 7. Amén. Continuando con el... No, iniciando con este nuevo mensaje, ¿hay alguna cosa muy difícil para el Señor? Párrafo 1. Permanezcamos de pie solo un momento para orar. Inclinemos nuestro rostro. Nuestro bondadoso y misericordioso Padre, nos acercamos a tu trono de gracia en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, pidiendo misericordia desde el trono. Y rogamos, Padre Celestial, que tú nos mires y seas misericordioso, que tú nos des de tu gracia esta noche. Perdona nuestras faltas, nuestras transgresiones en contra de tu gran santa ley. Y pedimos esta noche que tú recuerdes a toda persona que está en divina presencia, que este gran mensaje que apenas salió penetre profundamente en los corazones de cada uno, que sea regado por fe y produzca una gran cosecha para tu reino. Concédelo esta noche, que no haya una persona débil entre nosotros cuando el servicio termine, que no haya uno que tenga pecados que no le hayan sido perdonados. Y entonces, cuando nos vayamos esta noche a nuestros distintos hogares, al terminar el servicio, que nosotros platiquemos por el camino como aquellos que viniendo de Emaús diciendo, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él hablaba con nosotros por el camino? Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Yo apenas iba llegando cuando yo oí lo último del mensaje que estaba siendo predicado y me pesó que no llegué aquí a tiempo para oír la primera parte de él. Yo creo que hemos tenido el evangelio se nos ha sido predicado esta noche. Ahora, un poco antes que yo llame esas tarjetas de oración que no terminamos con ellas anoche, me gustaría hablarles a ustedes unos cuantos minutos sobre la palabra, para más o menos lograr aquietar a la gente y toda persona en su lugar, para que el Señor nos bendiga y sane los enfermos y salve a aquellos que pueden ser salvos. Salí a la plataforma el domingo en la tarde y sentí entonces que hice un error, debido a que yo hablé después de eso, porque nuestro bondadoso hermano Tommy Osborne había dado un mensaje y mi hijo Billy, cuando fuimos afuera, dijo, papá, ¿por qué dijiste algo más? Dijo, el Espíritu Santo apenas estaba llenando el edificio. Y entonces cuando yo subí otra vez esta noche, aconteció la misma cosa. Y de todas maneras, yo no soy un predicador muy bueno. Yo no adquirí la suficiente educación para eso. Pero el Señor solo me dio otra manera para declarar su evangelio. Viendo que mi corazón quería hacer algo y yo no era apto, quizás para hacerlo de alguna otra manera, pero yo estoy contento que Él me permite hacer lo que puedo para mostrar que le amo a Él y lo aprecio con todo mi corazón. 3. En el libro de Génesis, el capítulo 18 y las primeras 8 palabras del versículo 14, me gustaría leer esto. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y ahora, solo un pequeño drama para captar algo del sentir de la audiencia. Unas horas antes que ellos vienen a recogerme, pues yo me quedo en un cuarto orando, esperando. Cierro las puertas, nadie me molesta y solo continúo orando. Y entonces cuando yo siento su presencia muy cerca, algunas veces miro hacia arriba y la veo. Esa luz que ustedes ven en la fotografía y ellos la tienen ahora alrededor del mundo. Y entonces al venir a la reunión, me gustaría entrar directamente y más o menos sondear la reunión para ver en dónde el Espíritu Santo se está moviendo y entonces yo puedo tener mi fila de oración.
párrafo 4. Y ahora vemos en la primera parte de este capítulo, Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda en un día verdaderamente caluroso. Debió haber sido un día demasiado caluroso. Quizás habían llegado muchas quejas últimamente de parte de los pastores, que el pasto se había acabado, que la tierra se estaba secando y que el ganado estaba flaco, y también que el abastecimiento de agua estaba listo para acabarse. Ellos habían encontrado pozos de agua en la tierra, y mientras el agua bajaba, ellos escarbaban y escarbaban hasta que llegaban a donde el agua estaba brotando, por entre las rocas, y todavía el ganado no tenía suficiente agua para ser abastecido. Ustedes saben, algunas veces, cuando las cosas están saliendo mal, oscuro, sabemos por la naturaleza que está muy oscuro un poco antes del día, y muchas veces cuando vemos cosas desastrosas aconteciendo así, especialmente creyentes, debemos tener esto en cuenta, que es Satanás tratando de bloquear las bendiciones que están en camino. Párrafo 5. Eso era así en este caso. Satanás estaba tratando de tentarlos para que sintieran que ellos habían hecho mal y estaba tratando de bloquear la visitación que venía, que Dios le iba a hacer a Abraham y a Sara. Y nosotros somos enseñados en las Escrituras que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Y no importa cuán mal se mira, recuerden, tiene que estar obrando para su bien. Estoy tan contento por eso. Satanás ha estado detrás de mí todo el día, así que simplemente creo que hay una bendición almacenada aquí en esta ciudad, en alguna parte. Y yo sé, cuando él tienta y trata de bloquear, ¿qué está él tratando de hacer? Hacer que ustedes descrean. Y si ustedes, la peor cosa que ustedes pueden hacer es descreer en Dios, y tan pronto que ustedes se pongan un poquito amedrentados, bueno, quizás yo no he hecho esto y no he hecho lo otro. Allí mismo Satanás tiene esa bendición. ¿Qué es para ustedes conquistada? ¿Qué es para ustedes conquistada? Ustedes no pueden llegar a ella mientras que Satanás les haga pensar a ustedes eso. Y quizás si nosotros escucháramos a tales cosas como esas tentaciones y les prestáramos atención, entonces sería que perderíamos la bendición. Tener tiempo. Está en mi mente ahora de un caso en particular de cómo yo no podía encontrar un lugar para orar. Parecía que Dios me estaba guiando al desierto. Y muy allá, sur de Indiana, donde una jovencita estaba postrada en una cama de aflicción, y ella había tenido tuberculosis y ella no había levantado su cabeza de la almohada por 9 años y 8 meses. Ella pertenecía a una iglesia que no creía en sanidad divina. Párrafo 7, por último. Y durante ese tiempo, yo acababa de hacerme cargo en mi recorrido de la iglesia bautista de Milton, siendo un ministro bautista, pues yo estaba predicando en el recorrido y yo había tomado el cargo de esta iglesia. Y el Señor había estado haciendo algunas grandes cosas. Y ellos enviaron por mí para que viniera a orar por esta jovencita, como de 17 años. Y ella estaba en una condición muy crítica. Y el buen hermano quien me había llevado allá, el padre de ella era un diácono en esta cierta iglesia que no creía en sanidad divina. Y había hecho una declaración que si cualquiera de los miembros iba a la iglesia bautista donde yo estaba orando por los enfermos, sería excomulgado de la iglesia. Su padre, siendo un diácono, lo puso a él más o menos en una condición terrible. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado ¿Hay alguna cosa muy difícil para el Señor? Mensaje realizado o servicio realizado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 28 de marzo del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 08 al 14. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con un nuevo mensaje. ¿Hay alguna para el Señor? Párrafo 8. Así que yo lo haré breve, tan rápido como pueda. Y yo recuerdo que fui a ver a la jovencita. Su mamá salió del cuarto y su padre había salido de la casa.
porque ellos no querían tener nada que ver con ella. Pero la jovencita había leído un libro que yo había escrito llamado Jesucristo, el mismo ayer y hoy por los siglos. Y cuando yo entré al cuarto, ella ni siquiera podía levantar sus manos para sostener su pocillo, para escupir cuando ella tosía. Ella pesaba algunas, aproximadamente 35 libras o 40, entre corchetes aproximadamente 15 y 18 kilos, gramos, respectivamente. Sus piernitas solo estaban tan grandes como mucho más delgada que Florence Nightingale en esa fotografía, que fue sanada con cáncer. Y yo oré por ella y ella me preguntó si ella iba a poder caminar como una jovencita metodista que había estado lisiada por mucho tiempo, llamada Neil. Y yo le dije, hermana, el ángel del Señor me había hablado y me había dicho que subiera a esa región y que buscara a esa joven. Bueno, yo dije, yo no sé. Párrafo 9. Después del avivamiento de 2 semanas, acababa de llegar a la iglesia, entre paréntesis siendo un ministro nuevo, tuvimos un servicio bautismal allá en ese lugar llamado Tontens Ford. Esa tarde, cuando yo había bautizado algunas 150 personas en el agua. Luego fui a comer con uno de mis amigos, un viejo amigo mío llamado George Reed, y algo comenzó a presionarme diciendo, sube al desierto y ora. Bueno, yo no podía quitarlo de mi mente. Ahora, cuando algo los presiona de esa manera, ustedes vayan a hacerlo inmediatamente, porque es el Espíritu Santo. Ahora, observen algo bloquearlo. Y la señora Ritz dijo, hermano Billy, cuando yo toqué la campana que anuncia la comida, yo no creo que ustedes las tienen aquí en Oklahoma, pero están allá arriba. Ellos tocan unas campanas en las regiones montañosas y los campesinos pueden oír esta campana tocar. Entonces ellos vienen a la comida. Y ella dijo, cuando yo toqué la campana, la cena está lista. Y ella dijo, luego usted entre y usted estará listo para regresar a la iglesia esta noche. El servicio iba a finalizar el avivamiento entonces. Párrafo 10. Y yo dije, muy bien, hermana Ritz. Yo subí el cerro y me iba a arrodillar, y las zarzas verdes me estaban cortando. Bueno, yo me moví un poquito más lejos, y estaba tan pedregoso en la tierra, esas piedras, yo simplemente no podía estar cómodo por las piedras. Yo me fui alrededor del cerro y había demasiado declive. Y ustedes saben, el diablo solo está tratando de evitar que uno reciba la bendición. Eso es todo lo que era. Entonces yo subí un poquito más alto entre los matorrales y me arrodillé. Los mosquitos solo estaban zumbando alrededor de mis oídos. Yo casi no podía orar. Yo creí entonces que era el diablo. Así que yo dije, oh Señor Dios, sé misericordioso, y solo levanté mis manos y comencé a orar de todas maneras, y solo dejé que los mosquitos se llenaran si ellos querían. Pero había algo que estaba ardiendo en mi corazón, y después yo llegué a estar tan perdido en oración. Yo creo que ustedes, cristianos, saben lo que significa estar perdido en oración. Uno se olvida en dónde está. Eso es orar en el Espíritu. Creo yo, y yo abrí mis ojos y precisamente al lado de un pequeño arbusto cornejo estaba esa luz suspendida allí y ella, la luz estaba resplandeciendo hacia abajo en donde estaba yo. Y él dijo, levántate y ve por el camino de los Carters. Párrafo 11. Bueno, cuando yo miré alrededor, casi estaba oscuro, la campana había estado tocando. Y ellos tenían grupos de rescate buscándome. Yo salté y corrí por el bosque muy rápido. Y salté un pequeño cable de alambre, precisamente en los brazos del hermano Ritz. Él dijo, hermano Billy, dijo él, mamá ha estado tocando esa campana y te hemos buscado por todas partes. Yo dije, hermano Ritz, no voy a cenar. La pequeña George Carter va a dejar esa cama y va a vivir. Y él dijo, ¿cómo sabes? Yo dije, el Señor se acaba de encontrar conmigo allá junto a ese arbusto cornejo y me dijo que me fuera
por el camino de los Carters. ¿Cree usted que Dios conteste en ambos lados de la línea? Su mamá, esa tarde, la pequeña Georgie, deseaba tanto ser bautizada al grado que ella lloró toda la tarde. Y su mamá, una buena mujer, entre paréntesis, yo les daré su dirección si ustedes quieren escribirle después de esto. Y su mamá, una mujer muy fina, su padre también, y ellos viven más o menos en la orilla de esa pequeña ciudad. Y así que ella lloró toda la tarde. Su mamá era, sin embargo, se había puesto canosa solo por sentarse años al lado de esa muchacha, mirándola menguar y morirse. Ella no había visto las hojas o el pasto o nada. Por 9 años y 8 meses, ella había estado acostada. Ellos ni siquiera podían ponerle un orinal de cama. Ella tenía una sábana de hule debajo de ella y ellos solo le sacaban la sábana regular de lino. Y entonces ella había estado llorando, queriendo ser sanada para poder ir y ser bautizada. Párrafo 12. Y así que esa tarde nosotros bautizamos a la muchacha Neil, que había estado lisiada con una parálisis o hace mucho tiempo, o artritis, eso era. La lisió y le encogió la pierna y ella estaba tan normal como cualquier otra niña y ella quería ser bautizada junto con la jovencita Neil. Y su mamá se había puesto tan desanimada al grado que ella entró en la cocina de oír a su propia hija y llorar y acostada allí, muriéndose, y ella levantó sus manos y dijo: "Oh, Señor Jesús, ese impostor ha venido por esta región y tiene a mi niña toda cansada y estremecida". Y dijo: "Allí está la pobrecita acostada, allí muriéndose. Y luego él viene por ahí diciendo algo así y la tiene llorando y todo". Mientras ella estaba orando, entre paréntesis, ahora este es su relato. Yo no puedo decir que esto es verdad, yo solo creo que es. Ella dijo que vio una sombra pasando a través de la pared y ella pensó que era su hija, quien vivía a unas cuantas casas de ella, viviendo a verla por el lado de la casa. Y cuando ella miró hacia arriba, ella dijo que era la sombra de Jesús en la pared. Y él dijo: "¿Quién es este?". Y señaló con su dedo de esta manera. Y ella vio como una visión viendo allí mi frente, frente amplia. Venía entrando, cargando una Biblia sobre mi corazón. Y ella saltó para entrar a decirle a su hija. Y en ese momento yo iba entrando por la puerta. Dios siempre lo manda a uno allí justo a tiempo. Si ustedes lo creen, solo lo creen. Párrafo 13. Mis preciosos amigos, caminé hacia la cama y dije: "Georgie, yo no sé por qué, pero Jesucristo". Entre paréntesis, miré en la parte de atrás de su cama, donde ella podía poner sus manos allí atrás. Ella había desgastado toda la pintura de la pequeña cabecera de la cama donde sus manitas habían estado allí atrás, llorando y llorando y orando. Y dije: "Georgie, Jesucristo te sana. Ponte de pie". Yo no sé por qué lo dije de mí mismo. Yo no habría dicho eso por nada, porque cómo era lo que la jovencita se iba a poner de pie cuando sus piernas ni siquiera estaban así de anchas arriba alrededor del muslo y sus bracitos. Ella ni aún podía levantar sus manos para coger su pocillo para escupir. Ahora, ustedes pudieran preguntarle a su mamá y dejar que ella les dé a ustedes el informe del doctor sobre ella. Y cuando ella dijo: "Yo la tomé a ella de la mano", y amigo, ¿cómo? Yo no sé, no puedo decir, pero nada es muy difícil para el Señor. Y esa niña saltó de esa cama sobre esas piernas, como palitos sobre los que ella se estaba parando. Y me volví tan lleno con el Espíritu Santo. Salí por la puerta y en unos cuantos minutos ella, su mamá se desmayó gritando. La gente comenzó a correr por todas partes y Georgie fue afuera, llamada Georgie Carter, fue afuera y estaba bendiciendo el pasto y las hojas en los árboles. La primera vez que ella los había visto en 9 años y 8 meses. Y ella, personas estaban asistiendo a sus mamá porque ellas pensaron que ella se había muerto. 14. Y Georgie
corrió al lugar. Cuando ella había contraído tuberculosis, había estado tomando lecciones de piano o lecciones de órgano, mejor dicho, y ella estaba sentada tocando en el órgano, y su padre oyó el ruido y corrió desde el granero, viniendo a ver qué había pasado, trayendo una latita de leche. Y él se apresuró hacia la puerta y cuando lo hizo, allí estaba sentada su hija tocando el órgano. Hay una fuente llena con sangre, sacada de las venas de Manuel, donde los pecadores se sumergen bajo el torrente. Pierden todas sus manchas de culpabilidad. Ahora su nombre es Georgie Carton, C-A-R-T-E-R, Georgie Carton de Milltown, Indiana. Escríbanle a ella si ustedes mismos les gustaría obtener su testimonio. Y entonces eso les muestra a ustedes que cuando Satanás los está tratando de bloquear de algo que es correcto, sigan adelante, pase lo que pase. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. ¿Hay alguna cosa muy difícil para el Señor? Mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 28 de marzo del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 15. Dice, ahora, Satanás estaba tratando de bloquear a Abraham y a Sara, porque él sabía que venía una visitación angélica. Y entonces cuando todo se levanta y todo está fuera de orden, entonces sabemos que algo anda mal. Ahora, yo creo, quizás si escucháramos a Satanás, nosotros pudiéramos fallar en verlo como Sara lo hizo. Pensemos que Sara, siendo que ella hizo lo que hizo, pensemos que ella estaba más o menos un poquito nerviosa esa mañana, al grado que ella pudiera haber dicho, Abraham, tú sabes que los abastecimientos están disminuyendo aquí y los pastores dicen que el pasto está todo seco y los pozos de agua. Yo creo que tú hiciste la decisión incorrecta cuando tú escogiste venir aquí y permitir que Lot y la señorita Lot y su familia vivieran allá en abundancia. Pues el otro día, o mejor dicho, hace algún tiempo cuando yo fui a la ciudad, pues la señora Lot tenía puesto uno de los vestidos más bonitos que alguna vez haya visto. Lo sacaron de moda los egipcios, pues una caravana de camellos vino y ella consiguió los nuevos estilos. No hay tal cosa como esas caravanas de estilos pasando por aquí. Pero si ella solo hubiera sabido, había más que una caravana pasando. Había un ejército del Señor pasando por allí. Párrafo 16. Y yo la pudiera haber oído decir algo así. Tú deberías haber visto el nuevo peinado que ella tenía. Ustedes saben, una mujer de 60 años tratando de mirarse como de 20. Pero esas solo son cosas que le llaman la atención. Algo apartándolo de las cosas de Dios. A eso es lo que estoy tratando de llegar. Y tú la deberías haber visto. Y pobrecito Abraham, el fiel hermano. Eso no lo sacudió ni un poquito. Él solo caminó y tomó una silla y se sentó junto a la puerta de la tienda. Me gusta eso. ¿Se fijaron ustedes? Cuando los ángeles vinieron a Lot, Lot estaba sentado al portón, pero Abraham estaba sentado a la puerta. Por el portón se entra al patio, pero por la puerta se entra a la casa. A mí me gusta sentarme a la puerta, en el altar, tan cerca como pueda llegar para llegar a él. Allí es donde están mis expectaciones, en el altar, esperando su aparición. Párrafo 17. Abraham tomó su silla y se sentó y vemos al fiel siervo de Dios inclinar su rostro. Y quizás Sara, un poquito nerviosa y comportándose así, pero él solo lo ignora y comienza a pensar, ¿cuántas grandes bendiciones me ha dado Dios? Ustedes saben, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Creen ustedes eso? Entonces, mientras él estaba sentado allí, pensando del tiempo en que Dios se le apareció a él en el nombre del Todopoderoso, el Shaddai, el seno, el pecho de la mujer, el dador de fuerza. Ahora, si ustedes se fijan en la palabra, es una palabra compuesta, lo que significa Sarai. No un pecho, pero pechos. Dos, él fue herido por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos nosotros curados. Oh, yo estoy tan contento por eso. Cada promesa del pecho de Dios, él es el fuerte, el dador de fuerza. Si tú, Abraham, estás viejo de 99 años, dijo Abraham, yo soy el Dios que tiene pecho. Solamente echa mano de mi promesa y obtén tu fuerza de mí. Eso es lo que es para todo creyente.
que tomará la palabra de Dios y no la dudará, pero solo se aferra a ella y obtiene su fuerza nutriéndose. Párrafo 18. Es como un bebé recostado sobre el seno de su madre. Todo el tiempo que se está nutriendo, está satisfecho. Cuando un verdadero cristiano puede echar mano de una promesa de Dios y cree que es para él, él está satisfecho mientras él está nutriéndose para obtener su fuerza, saliendo. Él no se queja de nada. Él simplemente está satisfecho. Oh, me encanta esa satisfacción de saber que Dios así lo dijo. Mientras el santo anciano estaba sentado allí con su rostro inclinado, sin duda orando, fue entonces cuando él levantó su rostro y vio a tres hombres viniendo hacia la tienda. Oh, él saltó rápidamente. Debió haber sido el espíritu que le dijo, ve a ellos. Ustedes saben, hay algo acerca de las personas llenas con el espíritu que reconocen la presencia de Dios. Y no sé por qué es. Pero debe ser que ellos tienen algo en ellos que los magnetiza a ese Espíritu de Dios. Y él reconoció que allí había algo. Aún Lot, en su condición caída, cuando esos dos ángeles evangélicos, mensajeros evangelistas, o lo que sea que ustedes deseen llamarlos, bajaron allí, Lot estaba sentado al portón. Todavía quedaba una pequeña chispa dentro de su corazón. Él reconoció que eran ángeles, eran mensajeros de Dios. Párrafo 19. Mientras Abraham se fue a encontrar con ellos, él los desvió y dijo, entren y siéntense bajo el roble un ratito y déjenme traerles un poco de agua y lavar sus pies, y yo les daré un bocado de pan. Y solo descansen un poquito y luego ustedes pueden seguir su camino. Oh, cuando él los sentó, él allí, cuando ellos no se miraban diferentes a otros hombres, porque ellos estaban vestidos, polvo en sus ropas y venían de algún otro país, probablemente sus pies polvorientos y sus ropas harapientas, pero Abraham sabía que allí adentro había algo real. El Espíritu lo declaró, porque él mismo se guardaba en una atmósfera espiritual todo el tiempo, de tal manera que él podía reconocer el bien del mal todo el tiempo. De esa manera, el cristiano debería hacerlo hoy en día, es mantenerse uno mismo preparado en oración, en una atmósfera espiritual, siempre nunca viendo el lado malo, pero viendo el lado bueno. Ustedes son hijos de Dios, esperando sus bendiciones. Párrafo 20, por último, después que él los detuvo y yo puedo verlo entrar corriendo y tomar a Sara de la mano y decirle, ven a un lado, querida, solo un momento. Yo quiero decirte algo. Yo creo que estamos recibiendo nuestro día de visitación ahora mismo. Él salió afuera, caminó por entre el ganado y tomó un becerrito y lo preparó y lo trajo y alimentó a los hombres. Dos de ellos levantaron sus rostros y fueron a su hogar asignado para predicar el evangelio a ese país que fue cegado por la predicación de ellos. ¿Cómo deberíamos pensar hoy en día que la predicación del evangelio ciega al incrédulo? Con razón no pueden ver, ellos están ciegos. Dios dice que tienen ojos, pero no pueden ver, oídos, pero no pueden oír. Dios, si hay alguna cosa que quiero que Él haga por mí, es que abra mis ojos espirituales para que yo pueda reconocerlo a Él y mirar alrededor y verlo a Él, porque Él está en todas partes. Yo quiero verlo a Él y estar tan familiarizado con Él que yo lo conoceré a primera vista. Yo reconoceré que es Dios. Ese es el deseo de mi corazón, ser como Abraham era. Y recuerden, si nosotros estamos muertos en Cristo, nosotros somos simiente de Abraham. Y Abraham reconoció a esos hombres mientras ellos venían, que eran mensajeros de Dios, por la manera que él los trató. Eso probó que él sabía que ellos eran mensajeros de Dios. Amén, aleluya. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Hay alguna cosa muy difícil para el Señor, mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 28 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 21 al 25. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, ¿hay alguna cosa muy difícil para el Señor? Párrafo 21. Y después que los otros dos se habían ido a su lugar asignado para predicar el Evangelio, este a quien él llamó Señor, y ese Señor con mayúscula es S-E-N-O-R, Elohim, el gran Jehová poderoso. Él estaba en carne, un hombre. Alguien me dijo hace algún tiempo, dijo, ahora espera un momento, Billy.
¿Usted realmente no cree que ese era Dios? Yo dije, seguramente que yo creo que era Dios. Dijo, ¿cómo es que Dios pudiera estar en forma humana? Yo dije, bueno, usted pudiera pensar que era una teofanía, pero no era, porque él comió carne de becerro, bebió leche, comió pan de maíz, se sentó allí a hablar. Él era un hombre. Dios estaba mostrando algo. Oh, pues es fácil para nuestro Dios solo extender la mano y tomar un puñado de calcio, potasio y petróleo. Nosotros somos formados de 16 diferentes elementos del mundo. Él hizo todos los elementos. Solo extendió la mano y cogió un puñado de elementos. Hizo... ¡Uy! El hermano Branham hace un sonido de soplar. Entra en ese Gabriel. Extiende la mano y toma otro. Entra en ese Miguel. Toma otro para él mismo. Entra allí. Pues seguro, él me llamará algún día y puede que yo no sea más que eso. Él me llamará de nuevo a mi cuerpo en la resurrección. Nosotros tenemos al Dios poderoso como nuestro Dios. Seguro que yo creo que era él. Y luego desapareció y se desvaneció. Él solo usó ese mientras que él quería. Luego solo lo envió de nuevo al polvo. Él lo usará a usted mientras que él quiera hacerlo. Y luego lo envía de nuevo al polvo. Él me usará mientras él quiera hacerlo. Y luego yo regresaré de nuevo al polvo. Pero, oh, ese glorioso pensamiento y esa gloriosa verdad que algún día Él llamará y nos levantaremos del polvo. Estamos esperando esa hora. Amén. 22. Y aquí está Él ahora. Y Sara, yo, solo observémosla a ella por un minuto. Allí está sentada ella, allá, y dice... Me pregunto a cuántos fanáticos mi esposo puede hospedar. Y allí él está sentado afuera, ustedes saben, y Abraham solo interesado, quizás con esa rama de arbusto, ustedes saben, le abanicó espantándole las moscas y diciendo él, bueno, yo veo al ángel que toma su silla, quizás, y se apoya hacia su espalda, hacia la tienda. Y Sara escuchando en la tienda, ustedes saben, más o menos escuchando indiscretamente, ustedes saben, y escuchando adentro de la tienda. Y ella estaba de un humor terrible esa mañana. Uno no ve cosas cuando uno viene a la iglesia con esa clase de humor. Más vale que uno ni lo intente. Es mejor que uno se quede en casa. Uno no sacará nada de ello. Vaya a casa en un... Cuando ustedes vengan a la iglesia, vengan preparados en oración, vengan en esa atmósfera, vengan esperando. 23. Abraham sabía que el tiempo de la promesa se estaba acercando. Tenía que ser. Él tenía 100 años. Él estaba esperándolo en cualquier momento. Él vigiló cada minuto. Cuando él corrió adentro, le dijo a Sara, yo creo es nuestro día de visitación. Y ella como que lo miró a él con esos grandes ojos y pensó, bueno, Abraham, tú has dicho eso por mucho tiempo, pero tú sabes, habrá un tiempo cuando será así, si Dios así lo dijo. Entonces cuando el ángel tomó su silla y se reclinó hacia atrás, él dijo, Abraham, viendo que tú has obtenido favor con Dios, que tú eres un heredero del mundo y tú vas a ser padre de muchas naciones, y tú has creído eso desde que tú tenías 25 años, y además de eso, tú has esperado a este hijo prometido por medio de Sara, y ahora yo no voy a ocultar esto de ti, lo que yo voy a hacer. Yo voy a visitarte según el tiempo de la vida. Y ustedes saben, Sara allí adentro, escuchando indiscretamente, más o menos a medias, de mal humor debido a su condición esa mañana,
Ella pensó en su corazón. Ahora, ¿no es esa una cosa absurda? Pensar que en nuestro día, yo, una mujer vieja, tan vieja como estoy, he aquí, yo tengo 90 años. Allí está sentado mi esposo Abraham de 100 años. Bueno, yo, no ha estado conmigo como mujer por 50 años. Y Abraham, bueno, hemos estado casados desde que yo tenía como 17 y él como 27. Bueno, ¿cómo pudiera ser eso? ¿Cómo pudiera ser eso? ¿Ve? Ella estaba toda fuera de condición para recibirlo cuando Dios lo trajo. Oh, hermano, nunca acepte eso en su corazón. Sea receptivo. Esté listo. Ella se lo perdió. Ella falló en verlo. Yo, quizás sí. Si no vigilamos, amigos, la iglesia va a fallar en verlo. No busquemos peinados de iglesia. Entre corchete, arreglos del cabello para ir a la iglesia y vestidos nuevos. Busquemos que el Espíritu Santo venga en lo sobrenatural y haga algunas cosas. Amén. La iglesia no necesita estirarse la piel, necesita un nacimiento. Que el Espíritu Santo entre en la iglesia, que haga regresar a la gente y que crean en lo sobrenatural y que se aferren y esperen la venida del Señor como si pudiera ser en cualquier hora, viviendo en esas condiciones. 24. Aquí estaba ella en esa condición, diciendo, ahora, ¿cómo pudiera eso suceder en nuestro tiempo moderno? ¿Cómo pudiera sucederme eso en la condición en que estoy? Pero sucedió exactamente de esa manera. Abraham ahí afuera, esperando con anticipación. ¿Ven ustedes? No se le dio a saber a ella. Se le dio a saber a aquellos que lo estaban esperando. Todavía viene de esa manera a aquellos que están buscando. Así que él estaba vigilando. Abraham lo estaba. Él dijo, sí, mi señor, sí, eso es correcto. La promesa fue dada y yo la he creído por todo el trayecto. Él dijo, ahora, Abraham, según el tiempo de la vida, será cada mes, pues yo voy a visitarte y tú vas a tener un bebé. Y Sara, ustedes saben, entre sí, hizo el hermano Abraham de muestra, como que se rió entre sí. Ahora miren, Abraham recibe una señal ahora, ¿ven? Sara estaba demasiado frustrada, demasiado preocupada acerca del nuevo peinado que ella vio o algo más. Algunas veces estamos demasiado frustrados acerca de la persona. La otra persona que tiene la más grande denominación o su congregación se viste mejor que la mía o ellos tienen una mejor iglesia en la esquina que la que nosotros tenemos. ¿Qué más da? Yo quiero a Dios. A mí no me importa si yo tengo que adorarle a él en la esquina de la calle, en un cobertizo para guardar carbón, donde quiera que pudiera ser. Yo quiero a Dios. Permítanme tener mi corazón en condición, aun si yo uso overoles, para que yo pueda mirar a Dios y ver su movimiento y reconocerlo a él, no pasarlo por alto. 25. Él dijo, Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Un extranjero. Nunca lo había visto antes. ¿Dónde está Sara, tu mujer? ¿Y cómo sabía él que él tenía una esposa? ¿Y cómo sabía él que su nombre era Sara? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Y cuando Sara se rió, él dijo, ¿por qué se rió ella? Él captó la señal. Él sabía lo que era. Sara no la captó. Ella aún se atrevió y trató de negarla. Dios la hubiera destruido por esa razón, si ella no hubiera sido parte de Abraham. Y muchas veces nuestra incredulidad nos destruiría si no fuera por la sangre de Jesucristo. Amén. Dios no puede destruirnos ahora
porque la sangre de Jesucristo detiene a Dios de actuar contra nosotros. Nosotros somos parte de Cristo, así como Sara era parte de Abraham, porque somos la novia de Cristo. Y nosotros, siendo un pueblo que nació del Espíritu de Dios, debiéramos despertar, salir de nuestras preocupaciones y vigilar la señal sobrenatural de la venida del Señor Jesús, sus señales que Él prometió. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Teníamos un minutito más. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. ¿Hay alguna cosa muy difícil para el Señor? Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 28 de marzo del año 1960. Continuamos con la lectura. Hermana Edith, Dios le bendiga, en los párrafos 26 al 30. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, ¿hay una cosa difícil para Dios, para el Señor? Párrafo 26. Recuerde, Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo que esa misma cosa se repetiría otra vez. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre, que Dios estaría obrando por medio de carne humana, haciendo la cosa que Él hizo en ese entonces. Oh Dios, ayúdanos a despertar. El día de la visitación está aquí. Ustedes dicen, oh Dios, ya no envía ángeles. El Espíritu Santo es ese ángel. El Espíritu Santo es esa persona. El Espíritu Santo, Jesús dijo, Él, el Espíritu Santo, cuando Él venga, Él hará las obras que Él hizo. Él estaría con nosotros, aún en vosotros. Y Él nos recordaría estas cosas que Él enseñó y nos mostraría cosas que habrían de venir. Las obras que yo hago, Él las hará también. Ahora estamos viviendo en ese día, estamos viviendo en ese tiempo. Miren, como fue en los días de Sodoma. Pero ¿saben qué? La otra clase de gente allá en Sodoma no tuvo esa señal. Solo el grupo llamado a salir fuera tuvo la señal. Solo aquellos quienes la reconocieron, aquellos quienes la entendieron. De esa manera es hoy en día. El Espíritu Santo haciendo sus obras. Los grandes grupos de gente y las masas del mundo. Y está llegando a ser una moderna Sodoma y Gomorra. Ustedes saben lo que lo es. 27. Miren. Yo leí en un periódico aquí en Los Ángeles, aquí hace algún tiempo. Yo estaba viajando en avión sobre Los Ángeles y vi que los homosexuales estaban aumentando en un 40%, más que el año pasado. Hombres llevando a un hombre a un cuarto y viviendo con ellos como esposas. Perversión. Eso es exactamente lo que fue el pecado de Sodoma. Y esa es la cosa que tenemos. Aún nuestro gobierno está lleno de eso. La nación entera está rodeada con eso, el comunismo, todo lo demás acabándosela. No es el petirrojo que pica la manzana, que mata la manzana, es el gusano en el corazón. Yo no tengo temor de Alemania o de alguna de estas otras naciones. Es nuestra podredumbre entre nosotros, apartándonos de Dios, que está matando esta nación, la está corrompiendo. La frialdad, el formalismo, entrando en las iglesias llenas del espíritu, las está enfriando. Esas son las cosas que nos van a matar. No es solamente buscar alguna cosa aquí, una cosa material del mundo, y grandes trabajos, y buenos momentos, y grandes promesas, y toda esta clase de cosas. Quiten sus ojos de eso. Despierten al hecho que Dios todavía permanece Dios y que Él es el mismo Dios que prometió las señales. ¡Aleluya! Yo creo que Él está aquí. ¿Creen ustedes eso? Inclinemos nuestros rostros. 28. Padre Celestial, Tú eres Dios, el Dios eterno, y yo estoy citando las palabras de Tu Hijo amado. Él dijo, como fue allá en aquel día en Sodoma, un poco antes que el fuego cayera de los cielos y destruyera la ciudad. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora, Padre, nosotros vemos allá, colgando en los hangares, bombas atómicas, colocadas en islas, bombas atómicas, bombas de hidrógeno que explotarán, haciendo un hoyo en la tierra de unos 150 pies, 45 metros, de profundidad, por 100 millas cuadradas, 259 kilómetros. Miles de ellas apuntadas a cada nación, submarinos, deslizándose por abajo del agua,
terremotos en diversos lugares, platillos voladores en el aire, señales espantosas arriba en los cielos, los corazones de los hombres fallando, confundidos por el tiempo, angustia entre las naciones. Oh Dios, entonces aquí tú vienes, moviéndote en la escena con el Espíritu Santo, entrando en la iglesia, trayendo a luz los días de Sodoma. Vemos el espíritu sodomita, mujeres en las calles, en las iglesias, vistiéndose inmoralmente, usando toda clase de suciedad, vestidas con ropas inmorales para tentar a los hombres en las calles, espíritus malos en ellas y no lo saben, mujeres finas enviando sus almas al infierno y tendrán que responder en el día del juicio por cometer adulterio, aunque ellas sean tan puras como el lirio físicamente, pero ellas se han expuesto a sí mismas delante de los hombres. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella su corazón, y la mujer, no sabiendo que ella, al vestirse de esa manera y al mirarla a un hombre, ella tendrá que responder por cometer adulterio, porque ella misma permitió ser vestida de esa manera y se expuso delante de los hombres para tentarlos a ellos. 29. Dios, mira a la nación, Señor, mira a la iglesia, cómo ha absorbido esa cosa tan fácilmente, solo de Satanás, y Satanás lo ha alimentado con esta corrupción del infierno, y muchos miles lo han creído. Oh, ven, Señor Jesús, ven, Señor. Tú dijiste que si la obra no fuese acortada, nadie sería salvo. Verdaderamente, Señor, nosotros vemos eso en nosotros mismos hoy en día. Vemos la apostasía y el enfriamiento. Permite que el remanente que se ha escapado de esta Babilonia se levante y resplandezca. Que tú lo llenes con el poder de Dios, que el Espíritu Santo venga sobre él, Señor, y que haga las grandes obras de Dios, y saque a aquel que está ordenado a vida eterna, y lo traiga de regreso al redil otra vez. Concédelo, Señor, concédelo. Oye nuestras oraciones. 30. Hay personas que están sentadas aquí esta noche. Vamos a llamar esta fila de oración en unos cuantos minutos y las personas pasarán por la línea. Yo ruego, Padre, que tú despiertes a las personas, les hagas saber que estamos viviendo como en una moderna Sodoma y Gomorra. Concédele, Señor, que ellos vean que ese ángel que fue prometido visitar por medio de carne humana, y Señor, sabemos que ese ángel es un mensajero del cielo, el cual es el Espíritu Santo. Es Él el que quiere obrar por medio de nosotros la voluntad de Dios para llamar a la iglesia. Concédelo, Señor. Envíalo a Él otra vez esta noche. Envía a ese gran Elohim que descendió en polvo y se dio a conocer Él mismo, porque Él podía hablar con el hombre por medio del polvo. Usa el polvo que está aquí, Señor, que ha sido consagrado a ti, este polvo santificado por medio de la sangre de Jesús. Úsalo, Señor, y permite. Y si hay un incrédulo aquí, Señor, que ellos vean que la hora se está acercando. Ellos lo ven en los periódicos, ellos lo oyen en los radios y televisores. Y ahora que ellos vean la señal de Dios, que Él está llamando a su iglesia, dándole a ella ese final y último llamado, la última señal que ella ha de recibir. Hemos tenido sanidades y el hablar en lenguas y milagros y demás, pero esa visita es lo que estamos esperando para esta noche. Señor, concédelo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido por el tiempo este compañerismo. Si el día de mañana Dios nos da un día más, continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Hay alguna cosa muy difícil para el Señor? Mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 28 de marzo del año 1960. Nos despedimos agradeciendo a Dios y por el compañerismo. Gracias, Padre amado, por habernos permitido, Señor, entrar en la cena de tu palabra y alimentarnos de tu comida diaria que tú nos ofreces, oh Padre amado.
Y gracias por tu promesa que tú cumples, Señor. Tú dijiste en Malaquías 4:5 que he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y eso fue que tú enviaste, Señor, sabiendo de que el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, Señor, ya estaba dicho. Entonces vino estos 2000 últimos años, oh Padre amado, y había un misterio oculto, Señor. Apocalipsis 10:7 tuvo que venir, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a sus siervos los profetas, oh Padre. Eso ha concluido, Padre, nos ha dejado nuestro mensajero profeta gentil. La comida diaria para el alimento, para vuestras almas, oh Padre. Entonces estamos muy agradecidos, Señor. El día de mañana, si hay un día más, continuaremos con este glorioso compañerismo, Señor. Abre vuestra sabiduría y entendimiento para no olvidar lo que hemos lecturado, Padre. Te lo pedimos, Señor. Nos despedimos no de tu presencia, sino de este compañerismo de hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor. Te lo pedimos que nos guíes con tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Hermanas y hermanos, hemos entendido, Dios, que tu palabra no es historia, es profecía manifestándose en el tiempo de ti. Hemos entendido, Dios, que tu palabra no es historia,
El misterio del séptimo ser.